Buenas noches, gente. Bienvenidos a nuestro Crónica de Vampiros de Mascarada, quinta edición, aquí en la Taberna de Rol, llamada de Jardín de los Presentes. Disculpen, no estuvimos la vez pasada en vivo, así que hoy vamos a estar continuando nuestra historia. Muy felices de estar acá, todos juntos. La verdad que ya terminando el año. Y lo estamos cerrando de una forma muy linda. Queremos agradecerle a todos por acompañarnos en todos los streams de esta semana, todo lo que estamos haciendo. Bueno, nos va a tocar, nos está tocando hoy despedirnos de nuestra crónica hasta el año que viene. Igual que lo que estamos haciendo con todas nuestras partidas. Nos estamos acercando, como decía, a fin de año, a las vacaciones, a tomarnos un poco un descanso y para poder volver con todas. Durante los fines de semana estuvimos sumando de a poco contenido de nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link a nuestras redes, ahí va a estar pasando por ahí por el chat. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, le veremos todas las sugerencias que nos manden para que el contenido que hagamos sea lo más lindo posible para ustedes. Se vienen también las fiestas, que ya las tenemos encima. Nada mejor que cositas de rol para regalar y nosotros les recomendamos hablar con la gente de WJ Laser, que es nuestro sponsor, que hace todas estas cosas en madera increíbles, que no me canso de repetir cuánto me gustan. Sobre todo las miniaturas esas que tienen en 2D me vuelven loco, me parecen súper originales, súper lindas. Ahora que se puede jugar presencial, qué bueno para como regalo para las fiestas. También venimos, como ya les venimos anunciando, diciembre es el último mes antes de nuestras vacaciones y nuestro último stream oficial va a ser el fin de semana del 12, del 17, del 12, perdón, donde vamos a hacer el Taberna Responde con todo el equipo, vamos a estar comiendo juntos, vamos a estar charlando con todos ahí en vivo. Bueno. Sacados todos los anuncios del medio, dame la bienvenida a los jugadores. Hola, Lofi. Hola, hola Val, hola Lu, hola. Y podemos arrancar con nuestro jardín de los presentes del día de hoy. Vez que dejamos de contarles esta historia por un rato, estábamos volviendo al presente de la Ciudad de las Flores. Supimos lo que pasó 100 años antes con la Cotter y el Puño de Plata. Supimos por qué Ana no podía ser lo clara que a Luca le hubiera gustado a la hora de expresar lo que debía haber. El ritual parece haber sido un éxito. Aprendimos lo que teníamos que aprender. Luca, vamos a empezar. Vas a hacer una tirada de fuerza de voluntad. Okay. Ana sufrió daño agravado mientras Luca estaba en sus ojos, en su piel, en sus zapatos.
Por ende, estos dos daños agravados que recibió Ana se van a reducir del pool de fuerza de voluntad de Ana. No se puede gastar fuerza de voluntad. Claro. Tiene una tirada de atrás. Un éxito. La última vez que dejamos a la sheriff de la Ciudad de las Flores, acababa de descubrir algo que se les había escapado respecto de la presencia de cierta organización en la ciudad. Vamos a ver esa información, cómo modificó. La gente está muy, muy contenta, espero que no se escuchen los micrófonos. ¿Cómo pudo manejarse la sheriff de la ciudad con esta información respecto a lo que sucedería en las noches subsiguientes? Henrietta va a tirar manipulación más política. No tenía nada más yo. ¿Qué preguntas, no? Creo que tenías uno. Sí, creo que todos nos habíamos ido con uno. Excepto vos. Mm-hmm. Que tenías toda la lista del universo. El hambre lo que me viste. Ay, no, no, no. Creo que voy a gastar fuerza de voluntad. ¿Cuánto saca? Ahí son tres. ¿Tres éxitos? Sí, pero sí. ¿Puedo gastar fuerza de voluntad? No, no es una tirada específica de una acción, digamos. No hay de fuerza de voluntad que como marcar realmente. Okay. Pero está bien. Tres tenés como para saber. Bien. ¡Pau, pau! Había ascendido recientemente a azote. Sí. De parte del príncipe Edgar. Y lo dejamos resolviendo un altercado con unos militantes anarquistas que se estaba yendo bastante de las manos. Sí. ¿Poco va a tirar? Carisma. Liderazgo. Si se te ocurre alguna alternativa a esas habilidades, a esos atributos, puedes sugerirla. Y me parece que para persuasión ya era muy rápido, muy tarde para... Voy a insistir, no es una tirada respecto a ese momento en particular, sino a todo. Ah, ok. Es más general. Entonces me parece que me gustaría más por la persuasión. Tipo, Papá consciente que se evocó un toque y va a intentar, si, digamos, calmar la situación un poco. La persuasión puede ser. Ok. Tres éxitos. Bien. ¿Qué tal eso? Lo primero que siente es un olor a humedad y a tierra. La luz es escasa. No está en la capilla. Parece una estancia. Descansa sobre un tipo de mueble. Parece ser una mesa. Al tacto, fría. Mármol, piedra. Algún tipo de lazo.
La propia iluminación está dada por un conjunto de velas. Velas gruesas, blancas, que se ven amarillentas por el fuego. Como detalle que no se escaparía, parecen estar no tan derretidas. Alguien se toma el trabajo de cambiarlas. Cuando recobras la capacidad de moverte, sientes una puntada en la sien. Lo viste con tus propios ojos, si bien no fueron tus propios ojos. Sentiste la explosión. Sentiste tu carne chamuscada, el olor de la carne chamuscada de tus compañeros. La ira en los ojos de los lobos. Y la satisfacción en la cara de Mortimer. Te incorporas. Se traduce en una dificultad en tu voluntad, las heridas que sufrió Ana. Uh-huh. Pero no en tu para hacerlo. Ok. O sea que son dos. Son solo menos dos de la bolsa. ¿Vos conocés esta sala? Es una de las estancias que están debajo del cocedal. No parece tan malicia. Alguien mantiene las velas, pero el suelo está polvoriento. No parece haber nadie. ¿Solo veo velas? Sí, una habitación rectangular. Hay una puerta del otro lado. Una puerta doble. Y las velas están en pequeños candelabros contra la pared. Hay otras mesas también. Sobre la mesa, ¿no hay ninguna de mis pertenencias? Sí, de hecho, sobre la mesa tenés lo que dejaste a mano en su momento. ¿Quién te trasladó? Okay. Todo lo que tenías allá. Ok. Porque no estoy entendiendo qué está pasando. A agudizar los sentidos, el oído, para estar atento al otro lado de la puerta. Y voy a ir hacia mi maletín. Voy a ir a buscar el celular. Abrí el maletín, todo parece estar bastante en orden. Está un poco desacomodado, quizá. Como si hubieran. Yo me daría cuenta. Porque, bueno. Y pasa que un montón de cosas pueden haber pasado. Sí, también sí. O sea, nada te dice que fue revisado, pero tampoco que. Que no. Claro. Entiendo. Y también el. La primera sospecha es esa, porque obviamente va a sospechar y paranoia. Pero después también, si está ahí y si alguien se lo llevó a él y a sus cosas, no hubiera prestado atención en tener cuidado en el maletín. ¿Mi celular está ahí? Mi celular está apagado. ¿Mi celular? Sí. Voy a mirar la puerta, ¿escucho algo? Está cerrada, es una puerta de madera. Tiene unos herrajes de hierro. Ok. Voy a prender el celular. Pero no prende. Lo voy a abrir. ¿Tiene batería? Tiene una batería aquí. Pero no sabes cuánto tiempo pasó. Sí.
Ok. Sentí extraño. Muy raro todo. Es la sensación de haber vivido otra vida. Como un sueño muy pesado, me imagino. Y muy profundo. Y a la vez muy vívido. Ok. Voy a guardarme el celular en el bolsillo. Todavía no voy a agarrar el maletín. Y voy a ir hacia la puerta. Bien. ¿Qué vas a hacer en la puerta? Dame un segundo, Jordi. Bueno. Acomodamos y seguimos. Y sentir luego aquella cámara. Bueno, lo tomamos tan lindo. Esto es televisión en vivo. ¿Se me sale algo? A ver. ¿Podemos acomodar? Está. Sí, ahí está. Estamos. Bien. No, ese no. Estaba fallando con la... No, de este lado. Ya revisé y ahí estaba todo bien. Bueno, ahí se acomodó, parece ser. Puede haber sido un microcorte de internet. Puede ser. Se tira la... Sí, sí. Bueno, continuamos. Y vos escuchaba todo. Bosch. Me voy a guardar el celular en el bolsillo. Voy a sacar del maletín un frasquito, me lo voy a guardar en el bolsillo, en el otro. Y voy a caminar hacia la puerta. Y quiero, activando, sentir lo invisible, quiero ver si tiene algo. Si tiene alguna especie de... ¿Sentir invisible de piso? Sí. No parece nada. Si apoyo la oreja contra la puerta, ¿escucho algo del otro lado? Escucha realmente. A lo lejos, quizá. Sonido de algún tipo de calle. Pero lejos, muy lejos. Concentrándote casi, forzando un poco al límite tu agua. Ok. Voy a intentar abrir la puerta. La puerta es pesada. Pero cede. Antes de empujarla, empujo un poquito, quiero comprobar si. Va a rechinar o algo, pero que tiene. Hace un poco de ruido. ¿La ves? Empujo un poco más para ver hacia el otro lado. ¿Se ve algo? Sí, del otro lado parece haber una especie de sala similar. Papelitas más iluminada. Y en el centro de la misma hay una mesa satélite. ¿La reconozco esa sala? Sí. Es la sala donde estuvo demorado Dao. Ok. Voy a volver hacia las velas. ¿Veo algo con qué apagarlas? Son una cena de velas. Quiero apagar las velas. ¿Apagar todas las velas? Sí. Bien. Voy a volver a hacerme un maletín y lo voy a agarrar. Haz una tirada. Sí. De... astucia. Más investigación. Estás con 4 de hambre. Ay, no. De hecho, al despertarse debería ser un enamoramiento. Ok, supongo que primero hago eso y... Pero lo vas a hacer ahora. Ok, son 2 éxitos. 2 éxitos está bien. Ok, y ahora el enhorcimiento. ¿Dolor? Sí. No, la concha de la gloria.
Voy a tirar el dado. Bien. Sí, bien. Gran éxito. No aumenta a 5 ya. Pero luego sí. Tiene la habitación. Tiene la mesa. ¿Qué veo? No se ve nada. Es una habitación también iluminada con velas. Ajá. Hay una mesa servida con una especie de vajilla. No, muy... ¡Patra! ¿Pero conoces esa vajilla también? Se utiliza acá. Como si alguien estuviera ocupando este lugar utilizando lo mínimo. Como si este lugar hubiera quedado como guardia. El olor dulce, penetrante, viene de la mesa. Ok. Agarrando muy fuerte el maletín, voy a empujar la puerta. Lento. Siendo totalmente consciente de la mesa, pero queriendo fijar mi vista hacia los alrededores. Haz tu llamada perspicacia. No, lo que le voy a hacer tirar por todo. Lo mira por ti. No, perdón, nada. Perspicacia. Cuatro éxitos. Bien. Parece estar solo en la habitación. Hay dos puertas. Además de la que entraste, ¿no? Que son las que sabés que van hacia la parte más cerca de la salida de todo este complejo. Y otra va hacia el lado donde está el salón de conferencia o los otros lugares que están calados abajo del retrocedado. Yo conozco estas habitaciones. Sí, ¿no? O por lo menos esta. ¿Hay un enchufe? No. ¿En la sala de conferencia? Hay velas. La amarilla es también. Ah, pero tenemos celular. Sí, necesitan cargas. Sí, no debería. Aunque el celular es en clara... Mira esto, TikTok. Infringimiento de la regla. No se va a hacer lugares con celular aparte. No hay señal ahí abajo. Voy a... Te vas a acercar a la mesa. Ok. Porque tenés 4 de hambre y huele sangre. Ok. Lamento informarte que te vas a acercar a la mesa. No puedo resistir, ¿no? No puedo intentar. Resistir. No hay nada que resistir. Preocupado por todo lo que no esté viendo. Ok. ¿Vamos a hacer con la mesa? Ya con la mesa a la altura de tu visión. Uh-huh. ¿Ves que hay una jarra? Y dos copas. Ok. El olor viene de adentro de la jarra. Uh-huh. Dos copas. ¿Hay una presa usada? No. Porque hay dos. ¿Son copas normales? Son copas normales. ¿Por qué me dejaron eso? ¿Qué comió comida? Me voy a guardar una copa en el maletín y con la otra me voy a servir. ¡Bolsiquea! Hay una razón detrás de eso. Luteando. Hay una razón detrás de eso. Tiene un souvenir del Rosedal. Dardo lo probaría. Y el otro te va a servir. El líquido cae peso. Creo que no me voy a servir. Creo que voy a ir a agarrar. Voy a empezar a servirme de sí. Jarra. Porque jarra. Bien. ¿Vas a tirar astucia más perspicacia una vez más? Astucia. Y después vas a tirar fuerza por el lado, porque con 4 de hambre, sabor de la sangre, hay que quedar en el... Esto es... Dos calaveras blancas. Sí, pero dos calaveras blancas, no hay ningún crítico, o dos calaveras blancas significa algo. ¿Tienen éxito? Sí, tiene éxito en los dados normales. Si tienes éxito, no pasa nada. Perfecto. Sale el dado de hambre de la calavera y no tenés éxito. Perfecto, tengo 4 éxitos. Ya estaban redes, claro.
Te das cuenta de que alguien se está acercando. Pero... sería... es demasiado rico para tomarlo despacio, decía. Ajá. Uh-huh. La copa conecta con tu boca lo antes posible. Mm. Pero lo ves antes de que te vea entrar. Uh-huh. Su nombre... tiene un corvado, feroz. Uh-huh. Pero ahí la sangre empieza a estar. Así que vas a tener que tirar fuerza de voluntad contra una dificultad de 3. O entrar al frenesí. Creo que vamos a poner un 3. ¿Vos reconoces a esta figura? No, la concha de la gran puerta. ¡Ay, no! ¡3! 3 éxitos. 3! Bien. ¿A quién no mata? No entras en frenesí. El tipo te ve tarde. No, te había reparado en tu presencia. Como si fuera lo último que esperara ver. ¡Va madera! Yo sabía que era Ordóñez. Ahora entiendo. Ordóñez está... tiene la barba crecida. La ropa es gritaria. Tiene sus trajes. Se mueve... nunca fue un tipo con tanta gracia. Pero ahora su caminar es un poco chueco, patizambo. El pelo está largo atrás. ¿Qué carajo? ¿Cuántos años? Nunca. Pero no es afectuoso entonces en su salud. Porque ve la cara con la que está mirando. Y aparte, el chorreo de sangre. Y no dejé, no solté la jarra. Pero lo estoy mirando muy fijo. Recuperamos uno de ambos. Che, no sé cuánto estoy en 4. Lucas, ¿cuánto te despertaste? No sé cuánto estoy acá. ¿Como 3 semanas? ¿4? ¿3? No sé. Ya no sé. Luca lo mira de arriba abajo. ¿Qué pasó? Pasaron un par de cosas. ¿Por qué no estoy en la capilla? ¿Qué pasó en la capilla? Te trajo Ana. ¿Qué pasó? No sé si te va a gustar. Obviamente. Pero te lo tengo que decir, porque yo confío en vos. Y yo esperaría que si fuera al revés. No des vueltas. Tomé 2. ¿Pero me puedes decir qué pasó? No te preocupes. En este momento no, Ordóñez. Yo soy un paria. Como ghoul del príncipe anterior. ¿Anterior? ¿Quién es ahora? Resulta que la saga negoció, parece que arreglaron las cosas. ¿Quién? Entre los... ahora el príncipe Holmer. ¿Qué pasó con la capilla? La capilla está... ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está mi coterie? Bueno, eso es... ¿Dónde está mi coterie? Se suponía que iban a estar ahí. ¿Están... no vivos?
Están, sí, sí. Ok. Henrietta subió. Sí, y sabe algo. Sí, no sé, yo no los puedo ver. Yo a mí me matan si me ven. Parece que nada. Henry aprovechó la jugada y parece que se le dieron vuelta lo de la quinta experiencia, esto, cayeron con un montón de gente, no sí. sé. Y bueno, Pau 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 está privado de su libertad. ¿Cómo ser sirviente del interior? Pero hablamos con propiedad, vínculo de sangre. No lo sé. No creo. El príncipe anterior no existe. Yo no quiero saber qué pasó acá. En este lugar. ¿Sabes dónde está Popo? No. Va, o sea, puedo llegar a averiguar, pero sé que si hago eso, asomo la cabeza. No sé. ¿Nadie usa esto, este lugar? Sí. ¿Sabe alguien? Palmerín permite que estemos acá, nada. Yo estoy vivo por él. A ver si estoy entendiendo. Si vos te ven, te matan. Pero Palmerín sabe que estamos acá. Sí. ¿Sabe Mortimer que estamos acá? No. ¿Sabe Henrietta que estamos acá? No sé. ¿Cuándo? Hace semanas que la ciudad es un campo de batalla. Hombre lobo, cazador, un desastre. Y dice, según lo que escucho, dice el príncipe Mortimer que la gente de la camarilla tiene que tranquilizar, tiene que defender el territorio y que cuando se aplaque el humo, la camarilla va a prevalecer. Del otro lado, la otra ciudad, ¿sabes algo? Nada, pero sé que ya la poca paz que había ya no hay. ¿El funerero no avanzó? El funerero está con todas. El desastre que hay en la calle, en la ciudad, hace que todos quieran atajar. ¿Y los Bruyant? Yo estoy acá porque a un dandy de la época victoriana se le ocurrió que mi calva le hace reír. Y yo le prometí a Ana que te iba a cuidar. ¿Sabes por qué estoy acá yo? No. Yo le dije que nada, que iba a hacer lo posible. En teoría, este lugar Palmerín lo reclamó para él. Y siendo el guardia del Eliseo. Nadie va a investigar. O sea que sigue siendo el guardia del Eliseo. Tengo el celular. Necesito cargarlo. Bueno, ven. Lo seguís hacia otra habitación. Parece igual casi una. Como una bolsa de dormir. Es una cosa muy rudimentaria. Y parece tener una especie de batería en la que tienen los enchufes. ¿Te permite enchufar carga? Muy bien.
Y se encoge de hombros. Me encojo de hombros con él. Se juzgue ver ahí. Sí. El auto escoltado se detiene. Bajan varios miembros de seguridad y uno de ellos abre la puerta. La chiquilla del príncipe se desciende del automóvil y se dirige hacia la... hacia el edificio detrás de una verja de hierro. Los miembros del equipo de seguridad comentan entre sí. ¿Cuál es el título que ostenta? Ninguno está claro. El asilo psiquiátrico de la ciudad se extiende ante la Chevy. Y también está protegido. Como es costumbre, es territorio anexo al príncipe. Desde la última vez que había estado Henry en este lugar, ya no parece una especie de hospital civil, parece una fortaleza. Parece que fondos han empezado a destinarse a proteger este lugar. ¿Qué necesitas algo? Aquí se encierran los clientes. Un asistente te recibe con una reverencia y hace entrar. Bajan por una escalera que da a un área en la que ya había estado en algún momento entrevistando a una mujer que estaba obsesionada con los pájaros. Las puertas son de hierro. Llegas a la que está buscando. Y la ves. Quítate tú. Su piel parece un pergamino. Sus ropas deplorables. Tu chiquilla se encuentra en un rincón de la habitación, cubriéndose la cara con las manos. Sabes que podés verla, pero sabes que no te puede ver. Por un momento, una angustia te invade. Cuanto más sube, más sacrifica. Sabes también que hay otros vástagos en esta dependencia. Y hay uno específicamente que te ha mandado a buscar. Porque va a ser ejecutado. Henry. Sí. La voz de Rafael resuena en el pasillo. Está muy bien vestido. Es, bueno, para él, ¿no? Sí. Pero te esperaba más tarde. ¿Ya es hora? ¿Ya hay que sacarlo? Lo sacamos, ¿eh? ¡Ah, estabas viendo! Oh. Perdón. No, dale, termina la oración. Me encantaría escuchar lo que estás diciendo. Estabas viendo nuestras dependencias nuevas. Ah, qué interesante.
Sí, estaba revisando a ver si la... todo el dinero que se está invirtiendo acá se está usando como corresponde. Sí, tenemos. Y no se está gastando en ropa. No, bueno, algo de ropa. Está a la altura. Pero bueno, no hemos tenido ninguna fuga, no hemos tenido ningún incidente. Hubo un intento ahí de unos revoltosos, de unos anarquistas que tenemos acá. Pero no, lo pudimos controlar. Creo que hay tintas en la nueva, vamos que... Yo meto el nombre, luego ahí no sale. Te pongo plata. Mira, qué interesante. ¿Estás planeando capturar a algún hombre lobo ahora? Mal no vendría, la verdad. Pero bueno. Mira, padre quiere que esté todo bien. No sé por qué quiere ponerle la nueva sede ahí donde la quiere poner, qué quiere hacer ahí en el jardín japonés. Está, no sé, está obsesionado, ya sabe. Pero bueno, tiene que estar todo perfecto. Hoy para la medianoche tiene que estar todo andando bárbaro. Así que no perdamos más tiempo. Te lo llevas vos, como lo lleva tu gente, lo lleva mi gente. Traje gente. Bueno, hacelo pasar porque lo tenemos que... Que patalear, ¿eh? ¿Sí? Va a ser, lo puedo ensartar, pero... Me parece que está débil, yo lo llevaría normal. ¿Puedo ver? Sí. Ustedes... ¿Qué es eso, Sabela? ¿Jenny? ¿La sota? ¿Qué es eso? ¿Puedo verlo? Te señala una de las puertas más abajo. Tiene dos tipos para abrir la puerta. Ok. Que se aparta. Ok. Abre con la llave. Una primera puerta. Y ves, de la misma forma que viste a Lady, a Pau Pau. Vestido normal. No ha cambiado tanto su forma de vestir. No. No parece estar tan quebrado. Está bastante indignado, ¿verdad? No está conforme con la situación en la que está. Se lo nota débil y hambriento. Pero no parece tener el espíritu tan roto como... Bien, ¿y vos lo tenés medicado con algo? ¿Cómo es la situación esta? Pues sé que vos sos no, bastante... Está al borde. Uh-huh. Está al borde. Lo venimos dejando que... No creo que pueda hacer. Y si hace, no le conviene. Pero bueno, viste que quieras un ejemplo, no sé qué quiere hacer. Yo la verdad que... Uy, se la tengo que ir. Oh. Claro que vas a ir. Son órdenes directas del príncipe. No. Yo soy sincero, no sé qué me vendría más, ¿eh? Yo acá tenía una operación bastante bien. Pero bueno. Yo estaba tranquilo acá, y bueno, hay que trabajar. Me tocó nacer en la realeza. No parece tan convencido decirlo. Pero bueno, vamos a poner las manos a la obra, que si no, no nos vamos más. ¿Estamos con problemas de audio? No, de video nomás. Bueno. No, dijo Dani también, se las dejó escuchar a las chicas. Ah, mira. Bueno, chequeamos de vuelta. El video parece estar bien. Ok. Cool. Vamos. Ahora sí, las escucháis. Varios guardias entran en las instalaciones y se preparan para abrir la puerta donde está Pau Pau. Mientras la puerta se abre, estos hombres toman las posiciones y entran, muy preparados. Papá instantáneamente se pone de pie. A duras penas,
Pau se incorpora. Luchar contra estos captores sería muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Pero del lado de afuera ves a gente. Hace semanas que no se ve. Desde el incidente. Desde esa noche donde ardió la capilla de los Tremere. Y se recuerdo será. ¿Por qué no apareciste vos? Tengo una vida ocupada. Me imagino. Yo también. Me imagino. ¿Y Luca? ¿Dónde está? De nuevo, tengo una vida ocupada. Te llega un mensaje, gente. En ese momento. Puedes optar por leerlo ahí. Lo leo por las dudas, no estoy haciendo nada muy importante. Es un mensaje de un número desconocido. Ajá. ¿Qué dice ese despertó? Ajá. Bien. Madre. ¿Vos tenés planes para hoy? No me han dicho nada, ¿no? Bueno. Vení. Seguinos. ¿A dónde me vas yo? Te explico en el camino. Ahora está... Seguro algo. Súper importante. Estoy tan ocupada. Te das una idea. Me imagino. Lo ves a Rafael que se está atando, mirando hacia un reflejo. Se está al lado de un móvil. ¿Este viene con nosotros? No. No, ahora al menos. Es, o sea, sí, le va a tener momento ahora, ya está. Llévalo y si te hace algo, avisame. Pero quiero que está todo ordenado porque tengo que ir. ¿Y así vas a ir? ¿Qué problema hay? No, está bien. Es tu estilo. ¿Por qué habría algún problema? ¿Por qué dejaría de ser un ridículo ahora? Es tu personalidad. No, yo voy a ir, eso... no. Está queriendo hacer dudar, pero no. Yo voy a ir con mi pálpito y me voy a poner esto. Por eso mismo. Es tu personalidad y... Anda, sí. Lléveselos, saquenlo de acá, por favor. Rafael se va bastante enojado. Y los guardias empiezan a empujarlos, prácticamente. A mí también. No. Pero no me toqué, no me toqué. Sí, fue caliente. Salen afuera. Está el auto. Y hay varias personas rodeadas. ¿Todos los guardias con los que yo vine o hay más gente ahora? Están los guardias de ahí. No. Ok. Bueno, miro a los guardias de Rafael. Le digo, bueno, listo, chicos. Nosotros nos encargamos, gracias. Asienten y le dan vía libre para estar aquí. Bien. Le hago señas para que suba el auto. Suba el auto. Hacen tres de hambre, hijos. Cojan de eso. ¿Qué va? Bueno, aproximadamente las 8 de la noche. Pregunta, ¿lo ejecutar a alguien? ¿Se refieren a mí? ¿Y yo sé eso?
Ahora, a ver. Conociéndome, yo siendo yo, y por cómo venía toda la mano antes, ¿se me quiere preguntar algo sobre lo que pasó? ¿Me ha comentado? No, pero no. Bien. Voy por orden de prioridades. Tengo un plan B ahora, ¿no? Bueno, pero... Sí, es lo que yo estaba calculando. Tenés que ejecutar a tu compañero de papel. Claro. Por eso, o sea, más vale que tengas la media. Sí, por eso que el auto está con gente de confianza mía, fieles a mi persona, o dominados por mi persona, dominados en su defecto. Sí, vamos a decir que sí. Bien. Y que tengo un plan elaborado para fingir un ataque y, oh no, Pau Pau escapó. Pero en realidad fue llevado a un lugar seguro. Vos querés hacer una engañifa para evitar. Bien. Sí, podés tener algo pensado para él. Cool. Ahora. Sí. Porque entiendo que Henry puede no querer ejecutar a Pau Pau, por lo menos no de primera, digamos. Y puedes tener un plan en lugar. Ajá. Ahora. Ajá. Eso asumiendo de que toda la gente que está con vos es leal a vos. Sí. Mira. Yo toda la gente que tengo acá, que conseguí, leal a mí. Qué arriesgado es. Solo había una sola forma de hacer esto de forma segura, asegurándote de que esto funcione. Fue que meterte dentro del cuerpo de esa gente y asegurarte de que esta gente no. Y eso es algo que yo puedo hacer, pero cualquier día. Sí. Eso es la forma de asegurarte de que ninguno se dé vuelta, digamos. El tema de que si vos me estás planteando que podés tener un plan en el cual. Sí. Ahora, ese plan fallaría, se vería comprometido, tanto cuando tuvieras a alguien tipo que te ha dado vuelta, que sería posible. No es posible. Porque nos encargamos de eso. Si no lo haces mediante la dominación, ahora mismo. ¿Por qué no lo hice antes de subirme al auto? Esa es la cuestión. ¿Por qué me arriesgaría? Eso es lo que estamos. Ahí va. Solo mediante la dominación y lo tenés que tirar. Lo tiro, sí, vamos, tira dado. Para la curación me pasa. Déjame revisar. O sea, tenés el 5 que te permite activar todas las veces. Cierta persona me dijo, no te pongas eso porque vas a necesitar gastar los puntos en otra. Yo no te dije nada. No, fue otro Lordi. El clon maligno. No, tengo... Te atribuyen muchas cosas, pero ya que no te digo unos cabos. No, tenían 4 porque cierta persona me dijo, subite ofuscación. Yo no dije nada. Lo único que falta es que me culpen a mí de los puntitos que suben, pero muy, 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 muy bajo. Muy bajo que no tengo que admitir. Bueno, hay un factor de que falla. Porque no fui de a uno. Sí, pero ¿cómo es ese plan? Bien. El plan es que el auto va a estar yendo por la ruta ya preestablecida. En un momento, en una zona un poco menos transitada de la ciudad, nos van a interceptar dos autos más. Uno que se cruza por adelante. Y otro que frena por atrás. ¿Hiciste algún trato con alguien para esto? Sí. ¿Con quién? Con mi queridísimo hermano. ¿Tu hermano quién? Silparmerín está atrás de esto. Sí. Silparmerín está haciendo mucho más.
de lo que debería con esto ya. No, 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 porque estamos, tenemos un plan mucho más grande. Sí, esto me parece muy difícil. Sea. Ya está haciendo muchísimo. Me refería a alguien que sea más jugado, ¿verdad? Sí. En Gamble se me apuesta a decir, che, mira, hice un arreglo con esto, ¿tú cómo no sea? Pero bueno, tranqui, pensalo. Pau, probablemente tenga un descarga pensado también. Pero estoy un gato encerrado viendo toda la ventana que haya. Mínimamente. Yo lo que quiero saber es si he tenido alguna noticia del Robert. Sí, parece que lo último que supiste es que se dispersaron ante la toma del poder de los Malkavian. Si bien no eran amigos del todo del príncipe, esto es peor. Así que parecen estar todos bastante escondidos. Lo sorprendente es que la saga transó con Mordor. Eso es lo más sí. Escandaloso de todo, es que la saga transó con Mordor. Sí, con más razón, no van ni a pintar Robert. Pero bueno, ¿por qué? Parece que tiene varios planes que pensar. Sí. Y quizá nos podemos tomar unos minutos. Gracias. Para que se acomoden. Hay demasiada información. Tenemos que volver al presente, el jardín de los presentes. Literal. Así que, bueno, ahora mismo tenemos la sección más larga que esta, que pueden estar con nosotros. Mientras nos refrescamos, los protagonistas deciden qué van a hacer en esta velada tan polémica. Y volvemos con más de la taberna de Jorge. Gracias.
comunican. Sí, ya le mandó. Es más, lo mandó y no se ve la camarita. No estamos. No, no. Somos invisibles. Todos tiramos, ¿cómo se llama? Velo de sombras. Sí, capa de sombras. Pues estamos muy quietos. Bueno, a ver. ¿Qué onda? No se veía nadie. No estábamos. Sí, estábamos invisibles. Estamos. Bueno, aquí te volvimos, nos estamos acomodando, disculpa, disculpar. Gracias por la paciencia, por la buena onda de arte, ¿no? Estábamos haciendo un plan. No. Los preparadores. No. Te estábamos contando el plan que ya habíamos hecho. Cuénteme. Henry está llevando a Pau Pau a ser ejecutado. Por su cine, el príncipe, el amante nuevo príncipe de la ciudad. Sí, sí. Hay alguien dice que lo fue siempre. Le faltaba solamente el título. Sí. Están en el auto, moviéndose. Sí. ¿Cómo va a ser el tema? Bueno. Es así. Porque el auto va a ser interceptado por estos otros autos de estas otras personas que nos van a atacar. Y en medio del ataque, Pau Pau se va a fugar por la alcantarilla sobre la que nosotros frenamos. Porque esa esquina la elegí a propósito. Bien. Vos estás hablando de que los operadores están con Morbius. Sí. Bien. Vamos a resolver una tirada, si te parece. Ok. Van a ser tiradas ambos. Ok. La tuya va a tener que ver más con la coordinación de estos eventos. Y la de Pau Pau con su capacidad de sobrevivir. ¿Quiénes son esta gente que los va a atacar? Son enviados de un aliado inesperado, digamos, que tuve que hacer para poder llevar a cabo estos planes. Ese aliado inesperado es una persona de renombre. Conocido comúnmente como el funebrero. ¿Vos querés negociaste con el funerario? Sí, 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 sí. ¿Y qué le estás ofreciéndole? Básicamente, a la saga. También la ubicación de todos los... toda su gente que fue capturada. Porque... Ah, o sea, viste todo. El plan va mucho más allá de solo Pau Pau. Hay muchas cosas en movimiento ahí. Bien, vas a tirar entonces. No, esto va a ser resolución. Ajá. Puede ser inteligencia todavía, ¿eh? Puede ser subterfugio. Ajá. Puede ser lidera.
No sé si hay muchas más opciones. Te tuviste siempre en el no, un segundito, ¿por qué? Me habías enseñado su nombre. Sí, vale, pero o sea, el es un amigo. Puedo girar la página. Yo sí. Sí, ya tenía uno, es que no lo había terminado de marcar acá. Marca, marca. Sí, sería lo mismo. Siempre sí. Todo es un libro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te vas a informar a Pau Pau de este plan? Dame. Si no, que voy a hacer tirarlo por la ventana, pobre pibe. Toma un bailante, manejate. Voy a enarrezar para subir en dos la. Bien. Y no subo hambre. Porque subo un está mirando tus tiritas. Sí, sí. Entonces, esto, más dos. ¿Por qué acuerdo? No, ok. Ah, el gordo no sale en cámara. Ah, sí, sale en cámara. Se ven las orejitas. Voy a gastar. ¿Tres? ¿Cuál tres? Son tres, pero tres. Siento que es poco tres. Y te quedan justo tres para que vuelva a. Ella hace la dificultad. Pero si la digo, creo que se puede. Sí, por eso. Son recién empezamos, así que vamos. Voy a gastar un cosa de voluntad. A mí también. La verdad. Ahora sí, ahora sí. Qué gordito. Deje responsabilizado. Jamás. ¡Gordo! ¡No veo! Bueno, uno más. Ey, pero ese fue. ¿Había un crítico en los anteriores? No me acuerdo, creo que no. No, no. Creo que no. Bueno, así que. Ya. Bueno, cuatro. ¿Cuánto es en total? Cuatro. Cuatro éxitos. Bien. Poco. Vos vas a tirar supervivencia. Ok. Puedes tirarlo con destreza o puedes tirarlo con astucia. Ambas funcionan. No, va a ser destreza. Sí, sí, sí. Puro destreza. Se decía héroe de acción. Ahora sí. Te contaste en tres de ambas. Sí. Ay, perdón. Perdonito blanco. Un dadito. Estoy recaliente. Me quieren hacer de ejemplo. Esta Mortimer. Eso es un crítico. Sí. Sería. Tres, pero. Salió. Colmillo y estrellita. Y el tercer éxito está acá. Porque obviamente este es el único dado rojo que tiró. Dos críticos. O sea, sí. Bien. Sí. Ay. ¿Quién me cargo? El. Obvio. En unos instantes, estos automóviles cierran el paso, empiezan a abrir fuego. entre todo el intercambio, Pau Pau se desliza por una alcantarilla. Bien, gordo. Y eso me va a hacer que yo tenga que hacer otra. ¡Chan, chan! Está perfecta la. Bien. ¿Dónde se van a reunir? ¿Dónde? Les comento dónde tienen a dormir. ¿Dónde nos vamos a reunir? El punto de concentración en realidad es una de las tantas trenes de subte abandonadas que hay abajo de la ciudad de las flores. No hemos hablado nunca de ningún sitio de la ciudad. Y porque nunca tenemos que usarlo. ¡Rayos! Bueno, uno intenta. Fue bueno. Fue buen intento, pero si no hemos mencionado en 40 lecciones, ninguna nación es útil. De que no, vampiros, claro. Bueno, ya pensé todo, tío. ¿Dónde se encuentra? Recuerden que no. No saben qué es lo que va a hacer. Y la casa vieja mía era mía. Pero va en el primer lugar que van a revisar. ¿Sí? ¡Sí! ¡Te están buscando vos! Te vas.
buscando un matador. Eso tiene que haber un registro de algo. Sí. ¿En la playa donde me reservaste? En la playa. Claro, porque ahí hay desagües de las cloacas. Voy por todo por las cloacas. No. Fifi. Si no, donde... No veo. Es un lugar... Yo lo que voy contando, se están pasando notitas, están haciendo. ¡No, solo! Están haciendo todo lo posible. Y en realidad no tiene como diferencia lo que están diciendo. No, es Bache, no es Luca. Porque Bache es la lore keeper. ¿Te acuerdas de cosas que tal vez nosotros nos olvidamos? Sí. Una casa abandonada, un hotel abandonado, cualquier cosa, edificio abandonado. Luca, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Seguro estoy en el cementerio? No. Yo estoy al lado de los cargadores. O sea, tú. Esperando que. Suba lo suficiente para poder prenderlo. Siento más tiempo. ¿Ordóñez? No le estoy hablando a Ordóñez, pobre. Tampoco le estoy prestando mucha atención después de todo esto. Es como demasiada información. Está como acomodado en esa pequeña rincón, ese pequeño rincón de vivienda que tiene. Y empieza a hablar en voz alta. ¿De qué? De cuenta de que está viendo cómo irse. De que ya no sabe qué hacer. De que lamenta haber tenido que beber. De que lo que le dejó el príncipe era muy poco. Cuando menciono lo de irse, lo miro y me pregunto, ¿alguna vez creaste algún tipo de plan de contingencia? Sí, pero... ¿Alguna vez? Supongo que no esperaste que pasara esto, pero... No. No sé. De hecho, pensé que iba a morir. ¿Cómo, si puedo preguntar? ¿Cómo no? ¿Cómo? No sé. No, no pensé. Tengo entendido que Edgar era una mujer. Me hable. Ah, porque era seguro. ¿Y cómo escapaste vos? Se notaba. Lo que yo hago es la confusión. De que buscaban los atrapadores, los lobos, las experiencias. ¿Sir Pamelín viene? ¿O no ha bajado nunca? Solo sabe que estamos acá. Sí, evita que se venga acá. Cada vez que viene alguien a revisarme, lo mata él. Me toca en libertad de avisarle a la entrevista que está. Lo voy a mirar fijo. Pensé que... Está, yo tomo orden. No hay problema. Pero pensé que me habías dicho que Henry no sabía dónde estaba. No sé. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Sabes porque me queda poco? ¿Sabes porque es mi fragilidad? Lo que sea que va a pasar esta noche, yo probablemente no sobreviva. ¿Pero qué tiene que ver eso con contactar a Henrietta, Ordóñez? ¿Por qué le mandaste un mensaje? Porque es la única que te puede ayudar. ¿Y vos crees eso? Sí. Sí. Yo creo que sí. Por lo menos... Por lo que sé, no... No está en la misma que... Siempre aposté las fichas a eso. Y creo que no le gustaban. Qué bueno. Ahora la verdad no sé qué creer. ¿Dónde estaban ahora? ¿Cuál le fue?
Luca lo vuelve a mirar, muy serio. Sí, hay muchos que no sabemos ahora dónde están. Sí, hay muchos. De hecho, tanto más que sabemos. Las cloacas son territorio completamente de la federal. Y ahora no es. Y en base a esto manejan la ciudad. Y entre el acceso que tienen los Malkavian a manejar la, a los mortales y eso. Bueno, yo no tengo mucho voto, pero te hace pensar de que quizás te tenga que elegir el caballo correcto. Luca mira alrededor. Sí, bueno, supuestamente le vamos a elegir. Y vos también. A veces los caballos correctos no son caballos correctos. No, y que sean correctos dependen de la persona de que está al otro lado hablando, Ordóñez. Y vos lo sabés mejor que yo. Sí. Con todos esos mensajes de repartición de torta y algunos que reciben menos, algunos que reciben más. Yo te voy a preguntar para ser franco. ¿Nunca tuviste ninguna leve sospecha? Digo, ciego. ¿De qué? De algo de todo esto. ¿Qué eres? Los vástagos. Están cegados por la claridad. Uh-huh. No, yo te olvidó lo que es la fragilidad en la que vivimos. Desde que no está más el Edgar. Uh-huh. Lo que yo tomo es diferente. Y me afecta. Y en algún momento no voy a tener más nada que tomar. ¿Sabes de cuánto que soy tuyo? No, pero dijiste cosas que me... Digamos que en un mes, más o menos, yo voy a empezar a deteriorar. Muy rápido. Así que yo no tengo mucho más que ver. No, pero por otro lado, hiciste una promesa a Ana, o lo que sea eso. Yo creo que la cumplí, ¿te parece? Sí, no, perdón, si se me interpretó, Dani, no te estoy diciendo que me debes un favor a algo. Mira, me... vos siempre fuiste el menos solete conmigo. Eso no solo se lo debo a Ana, lo debo a vos también. Pero yo ya creo que yo llego hasta acá. Porque yo mismo me miraste recién. Yo sabía que eso era una posibilidad desde el día uno. Uh-huh. Y no pasó. No. Y no quiero estar en ese entonces nunca más. Porque que lo que yo estoy protegiendo me quiera comer ya. Quizá. Por otro lado, no es la primera vez que lo debes haber vivido. No, pero sí así. Ya no tengo mucho lugar en el corazón. Voy a intentar irme. No sé qué va a ser de mí, no sé. Pero yo creo que cumplí. Bien. ¿Te puedo poner en contacto con Henry? Y te puedo decir que lo que sea que están haciendo en el jardín japonés es enorme. Lo sé. Pero te digo, están tratando maquinaria. Hay mucha plata por ahí. Sí. De día, de noche. La tienen. Mira, Gordon, me parece que la decisión ya la tomaste y no te voy a... ¿Vos sabés que no soy? Sí. Quiero saber qué tal. No.
Por eso te decía, me parece que la decisión ya la tomaste. Alejarte de estas cosas. ¿Qué más puedo hacer? Yo tengo la suerte de que esté acá. Sí, pero te voy a explicar algo sobre los vástagos, ya que parece que sabes tanto sobre los vástagos. Cada noche que pasa, nosotros también sobrevivimos. Y la decisión de seguir es lo que muchas veces nos mantiene. Parece que vos tomaste otra decisión. Y yo no voy a ser el que te diga, no lo hagas. Soy... Yo estaba obsesionado con ser uno de ustedes. A lo último te vi flaquear. Y flaquear no es la palabra correcta. Diría que te vi tomar decisiones un poco más correctas. Lo mío, Ordóñez, antes te había preguntado si sabías por qué estaba acá. No dijiste, yo estoy acá porque alguien le dio gracia, un calvicio, o lo que sea. Yo no estoy acá porque yo quise. Ana puede haber hecho un montón de cosas por mí que haya hecho. Yo no tuve opción. Ahora estoy teniendo una opción. Estoy decidiendo entre dos cosas. Y las estoy separando en dos porque parece más fácil y no creo que sean solo dos las opciones. Quizás lo que necesitabas es lo mismo que yo. Un lugarcito cómodo para ir a morir. Yo ya morí una vez, Borduña. ¿Verdad? Sí. Y también trabajé con muertos. ¿Verdad? No hay nada del otro lado. Y lo que hay, vástagos como yo pueden controlarlo. Si eso te tenía que dejar más tranquilo, no está pasando. No te era para dejarte tranquilo. Me alegro. Sé lo que siempre hice con vos, Ordóñez, es ser franco. Y ya que estamos teniendo esta conversación, incómoda, por cierto, si me podés poner en contacto con Henry. Sospecho que tengo el número. No sé si lo habrá cambiado. Bien, si me puedes poner en contacto con Henry. Está todo acá. Va a sacar el chip del teléfono. Te lo va a entregar. Okay. Su teléfono lo va a volver a guardar. Esto es la llave de acá. Cuando esté listo, salí. Mirando para otro lado, no debería haber nadie. Si Patinista cree en su palabra, no debería haber nadie. Y la verdad que me da muy poca buena fe que estemos confiando tanto en Palmerín. Te iba a preguntar, trabajaste mucho tiempo con Edgar y... Sí. Y si Parmenines hace bastante. Sí. ¿Sabes qué creo? Que a Parmenines no le cae muy bien Mortimer. Yo también lo sospecho. El tema es que Parmenines sabe ocultarlo muy bien. O de alguna manera sabe qué decirle al príncipe. Para despejar sus dudas. Yo también lo creo y creo que Ana también lo sabía. Bueno, Luca. Un placer. Luca le va a dar la mano. Hay un arma. Tienes una llave. Tienes los contactos. Y ojalá que no nos veamos nunca más. Y lo que queda. Del culo. Se empieza a alejar, metiéndose en una de las puertas. ¿Cuál es el plan del culo? ¿Se alejar de la habitación? Va a poner el chip en su celular. Y va a prender el celular. Vas a acceder a los contactos. Vas a poder contactar con Henry.
Cuéntenme, ¿cómo lo van a hacer? Luca va a pensar mucho en el mensaje antes de mandárselo. Porque es acá a despertar y pasaron 3 semanas. Hay un montón de cosas que, por más de que se les haya puesto al día Ordóñez, no entiende o no siente que entiende. Y no se va a mentir a sí mismo. Está desconfiando absolutamente de todo. Así que le va a mandar una palabra al final. Gente. ¿Cuál va a ser esa palabra? Budapest. Me sorprendió tanto. Signo. Signo de pregunta. Va. No va a esperar. Va a poner en silencio el celular. ¿Dónde se van a encontrar? Bien. El plan es que nos vamos a encontrar en la casa de Carlito. Carlitos es el amigo que, arrancando la season, me consiguió un par de bolsitas de... ¡Ahí va! Me gusta el flashback sí. Al principio de la temporada de K2. Que después cuando empezó el mi casa, digamos, a ser mucho más... transitada por vampiros, luego medio como que desapareció porque era... era un original chabón y... Como, que bueno, manejaba. La idea es encontrarse en la dirección, pero evitarlo al loco. Bien. ¿Con Luca también? Yo no sé dónde está Luca. Pero el plan. Estamos haciendo una escena. Sí. Tienen forma de contactarse, cuéntenme cómo lo hacen. Ok. Si le dicen, Luca va. Bien. Y el último que va a llegar va a ser Papo. Ok, va a llegar. Sí, no me gustó igual esa frase. Sí, vos podrías responder al mismo número que te... Sí. Que encima, el mismo número que antes me mandó el mensaje. Va, sí, calculo que sí, pero sería el mismo cosa de chat. Número desconocido. O número no... Estaba como... No, si es un mensaje, no aparece. El primero es el número desconocido. Bien. Claro, ok. Bueno, ya lo tengo. Pero tengo que asegurarme que es Luca. Puede ser una trampa. Volvis. Papá, vos sacaste un crítico, ¿no? Sí, bestial. Bestial. Tengo 3 de hambre. Tenés 3 de hambre. No creo que te sirva. Welcome to the fucking team. El team 3 de hambre. Era uno de hambre. ¿Por qué? No te voy a contar por qué. No. Oh, no. Entonces. Bien. Es complicado, estoy pensando qué cosa puede saber solamente Luca que yo recuerde, que solo sabe él. Que yo no haya posteado en 10 millones de lugares. Cuando recorrí la alcantarilla, la cloaca te empezaba a sentir observada. Ok. El agua hasta las rodillas, el olor no se abunda. Pero ese olor no se abunda huele a la libertad. Uf. Pero el camino no va a ser tan apacible. Llegando, o sea, yendo hacia el punto de encuentro, te cruzas con alguien que no había visto nunca, pero me pareció reconocerte. No, espera. Que intentó de forma violenta evitar que pase. Ok. No podés asegurar que no te haya visto otro más.
pero lograste ganarle. Bueno. ¿Qué haces entonces? ¿Determinamos el punto de encuentro? Sí, para determinar el punto de encuentro primero tengo que verificar que el Sander era el Sander, así que le voy a preguntar de qué color es tu camisa de pato. Y okay. Luca muy sabiamente le va a responder: no tengo una camisa de pato, serán gaviotas. Perfecto. Okay, le voy a pasar la dirección de Carlitos. Carlitos Güey. Se encuentran Luca con Henry en este lugar, en la casa de este individuo que fue espantado en su momento por la presencia de vástagos en su lugar, en la casa de papá. Ay, ay. Se encuentran en la puerta y vuelven a verse después de casi un mes. Fuck. Un mes. Fuck. Vuelve a Luca con el celular agarrado fuerte en la mano y el maletín. Siempre el maletín. Parece que de alguna manera se alimentó, porque está mucho, mucho mejor que la última vez que lo viste. Pero hay algo, Henry, en los ojos de Luca que te dice que no está mucho mejor. Y te mira y no se te acerca del todo. Hay duda. Incluso a pesar de la pregunta del pato. Fue ahí, incluso después de que él mandó el Budapest, pero es como... que cuesta. Él nunca fue tan... abanico. Y... ok. Hola, ¿no? No dormimos juntos. No. 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 Te cuento. Nosotros deberíamos empezar a marchar de acá porque dentro de muy poco... o mucho, no sé. Nos van a estar buscando. Ah, nos. O no sé si alguien... bueno, sí. Activamente deben estar buscando bastante gente. ¿Pau Pau está ahí con nosotros? Todavía no. Y... va a llegar a Pau. Pero... tiene un factor de ustedes. ¿Y Pau? Está en camino. Venía por... tenía que desviarse un poco por las alcantarillas, evitar... ahí Lucas una cara como... ¿las alcantarillas? Sí. Pero... huelen feo, no sé. No, 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 vos te acordás lo que nos dijo Seba, o sea, las alcantarillas. Está plagado en los feratos de eso. ¡Sí! O sea, plagado, sí. Qué sé yo, no sé. No sé. No tiene que hacer el 100% del recorrido por ahí. Es solamente para irse de la escena en la que yo lo dejé. La idea es que él recorra camino corto, pues salga y salga, siga por la calle. ¿Sabes por dónde va a salir? ¿Para ir a, no sé, buscarlo? Es... sí, pero después no sé qué camino va a agarrar para ni para acá. Podemos desencontrar. Tenemos que esperarlo entonces. Idealmente. Un momento después llegaría Pau Pau. Oliendo a alcantarilla. ¿Te juntaste con Dardo? No, ojalá. Van a ver que llega en cuero. Hecho un asco. Pero aliviado cuando lo vea a Luca. Como que le saluda. Qué sé. Creo que me vieron. Capaz, está la posibilidad. Me cargué a uno, pero... no sé. Y él me decía, uno que agarraste era una foto. Pero no sabía si te vio. Así que no nos podríamos quedar mucho acá. No, no era la idea tampoco. Eso es un problema porque van a avisar. Sí,
Sí, sí, van a estar buscándome más activamente. Tampoco podemos ir a buscarlo porque nos van a ver más. No, no estoy seguro igual. Una posibilidad. Sí. Pero bueno, igual está buscando. Sí, no te contó. No hablemos acá en el medio de... Sí. Hay un auto esperándonos a la vuelta. Ya en el auto. ¿A dónde van a ir? Lucas se va a sentar en la parte de atrás. Los vidrios están polarizados, así que podemos manejar. Vamos a ver a las 10 de la noche. No, la idea es que no nos vean mucho de afuera. Y lo voy a ir poniendo al tanto a Luca. Bueno, y a Pau también, porque... Sí, que nos cuente Luca... ¿Qué vio? Sí. Luca, qué bueno que lograste zafar de la capullo. ¿Viste? Luca te mira por el espejo retrovisor. No es bueno. ¿Qué? Perdí todo. Todos los que conocía, todo lo que había, todo lo que tenía. No, pero vos estás vivo. Sí. Y no sé qué tan bueno es eso tampoco. Ustedes no lo vieron Ordóñez, ¿no? No. Desapareció Ordóñez cuando... Hizo para lo que ustedes creen, Ordóñez debería. Muerto. ¿Qué? Ordóñez es el que está... digamos, velando por mi seguridad. ¿Mira? Sí. Y Ordóñez tomó la decisión de... creo yo, no seguir nada de esto. Antes de contarles lo que sé, que igual, por todo lo que decís, Henry, ya saben quién está detrás de todo. Les voy a preguntar en... capaz que no lo tienen, o sí, pero Henry, ¿cuál es el plan? ¿Qué se supone que vamos a hacer? Estamos haciendo un golpe de estado, básicamente. ¿Nosotros tres? No. ¿No somos los únicos? ¿Con quién es más contado? Bueno. ¿Te acordás del funebrero? Sí, me acuerdo. Y no son buenos recuerdos. No. Pero hay una frase que dice que el enemigo de mi enemigo es enemigo. Sí. Y en este caso, Morty se hizo muchos enemigos. Así que tenemos muchos enemigos nuevos. Cuento solo uno, dudoso. Sí, bueno, es. Vos estás levantando un dedito, pero es. Tiene un área de influencia. Sí, claro, vos decís todo lo que arrastra el funebrero. Claro. No es una personita aislada. ¿Y cuál es el plan del funebrero? ¿Hay plan? Hay 14% de un plan. No, mentira. Hay un plan. No puedo evitarlo. Hay un plan. Va a ser eso. Okay. Hay un plan, no un 14%, hay un plan. Sí, okay, sí. Hay un plan. Sí. Bien. Pero bueno. Sí, eso es una buena película. Y tiene que hacerse hoy. Tiene que hacerse hoy porque... ¿saben qué? Nuestro iban a amiguito acá está condenado a muerte. Iban a sospechar de... Claro. O sea que vos también y... No les estás contando más nada que esto. Por ahora no. Bien.
Por suerte, no somos los únicos que están velando por los intereses de la ciudad. ¿Por qué están velando por los intereses de la ciudad? ¿Qué era ciudad? ¿Qué? ¿Papá? Ordóñez me contó cosas terribles. Ordóñez era una cosa terrible. Ordóñez, yo estoy diciendo otra cosa terrible. Muy negativo. Sí, bueno, no tenía mucha opción. No. Pero tal vez se pueda rescatar algo. Es preferible a dejarla como está ahora. Se la dejaba Mortimer. Ahí. No sé. Hay una posibilidad. No, no tengo mi tablero de. No, ni siquiera le saqué una foto porque no eran cosas que no, yo podía poner en ningún tablero. Pero. Pero si Mortimer llega a estar aliado más allá de todas las cosas terribles que puede hacer simplemente por ser él. Estar del lado de lo que es el Sabbat. Ciudad, o sea, ya es poco. Como que no van a frenar en el territorio pequeñito de las flores. Entonces. Igual esta es una tía. De nuevo, no tengo suficiente cordeles rojos. Bueno. Luca les va a contar lo que vio. Y le va a decir a Henry, a la persona que sea que esté manejando, que yo que dé una vuelta larga. Okay. Va a intentar resumir todo lo que pueda para dar los detalles más importantes que puedan entender. Y va a hacer hincapié en la última noche. En lo del historiador. En las máscaras. Y obviamente en el jardín japonés. Y de nuevo en los hombres lobo. Como que lo vomita un poco más, como que se lo quiere sacar de encima. Bueno, entonces esto es peor. Sí. ¿Les hablas sobre la entidad que tomó la tormenta? Sí. Sí, sí. No le voy a mencionar cosas de la capilla. Okay. O lo que haya visto en la habitación de él. Bien. Lo de papilla y todo eso. También hay cosas que Luca todavía no le cierra. Pero saber que la capilla está destruida, un lugar donde podría haber accedido quizás a las cosas que hayan quedado, que haya recuperado ganado, es re desalentador para él. Porque vio con sus propios ojos cómo Vasily hizo explotar todo y aún así el ritual tuvo éxito. Así que está pensando en cómo carajo van a detener eso si el objetivo de su coterie parece ser esa. Por un momento Luca de alguna forma les dijo sutilmente y quería ver qué querían de como toda la mierda. Pero los vio encaminados, los vio como, ok, no, Mortimer, no. Y fue como, no está esperando. Quizás un poco influenciado por las catacumbas con Ordóñez en su máxima presión de depresión y oscuridad. Quizás no estaba esperando del otro lado en algún tipo de resistencia. Luca. Y la inteligencia más ocultismo. Chan, chan, chan. Una buena pregunta es, ¿cómo detener algo que una granada no puede dar?
Y una granada hizo, generó las preguntas. Abrió el abanico de no bueno. Intentes sacarle algo positivo a esa granada. Una granada. Eso es un crítico. Eso son. Sí. Eso es un crítico bestial. No, porque tenés. No. Dos, pero sí. Pero tenés más éxitos en los. Pero no es una calavera. Hay dos dados con estrellas. Hay un dado con colmillo. Y una. No. Son. Es un crítico. Es un crítico bestial. Sí. Solo por esto, no importa que haya. No, porque la calavera es un fallo bestial si claro, hay una. Eso es un crítico bestial. Porque el crítico lo forman los colmillos con la estrella. Más allá de esto. Claro. O sea, si no, ahora nos, con el crítico ya estamos, pero si nos tuviéramos que contar la cantidad de éxitos, el crítico te da por dos. O sea, sí. Si dos que juntan críticos son cuatro éxitos. Esos son cuatro, son un total seis. Acá serían seis. Más bueno. En este caso, no me puedo guardar. Bestial. Que nos lleva a otro crítico bestial que sacó Luca en otro fin de temporada. La reconcha del árbol. ¿Vos viste lo que hizo la entidad cuando devoró? Sí. Al pobre sheriff. Sí. Y eso que hizo la entidad, vos lo hiciste también. Sí. Esa es la respuesta de cómo se detiene algo que una granada puede. ¡Ay, no! Y ustedes, reparadores de reputaciones, tienen un plan que hacer. Y tienen un ritual que detener. Y vamos a hacer una pausa para eso. ¡Ah! Lordi, la coche. Vamos a volver a despejar. Las reputaciones van a ver cómo van a avanzar sobre esta problemática. Y fatídica noche. Ya volvemos, gente. Esperemos un ratito. Y ya volvemos, que seguimos con más de Capítulo Presente.
Bienvenido de vuelta. Doble pausa porque hay mucho que planificar. Ahí está, lo está arreglando la cámara no nos deja vivir. Muy bien. Hicimos otra pausa para que nuestros protagonistas vuelvan a planear el curso de acción. Tienen un ritual que evitar que se va a dar en el jardín jamás. No, pueden contar a mí y a los que están escuchando y los que están viendo cuál va a ser el plan de los reparadores de las protecciones para quizás la noche más importante de sus novias. Necesitamos carche, dinamita, un clip, así grande. C4. Yo no me lo tomaría tan a gracia. Ella, porque no tiene mucho. No. O sea, tenemos un plan, no involucra un clip gigante. No. Lamentablemente. Pero involucra explosivos. No me corresponde a mí decidir si está bien o no. Ok. Vamos a ir a interrumpir el ritual. Sí. Vamos a intentar. Seguramente todo esto está totalmente rodeado de seguridad, así que vamos a intentar pasar esa seguridad para llegar al lugar. ¿Cómo van a pasar la seguridad? ¿De forma sigilosa o de forma por lugar? Lo que arreglé con el funebrero es que, o sea, nosotros vamos a intentar detener este ritual. Esto va a estar dejando a Morty en una situación más vulnerable. Así que ahí es cuando él tiene que aprovechar para ir con toda, caer con todo el armamento. ¿Cuándo? ¿Qué momento tiene que ir? Él, o sea, ¿tiene espías? No. Oh. No. Rayos. No. En el momento planeado de la ejecución. ¿Cómo va a ser? ¿Fuerza bruta de ustedes o infiltración? No, lo nuestro va a ser infiltración, lo del funebrero va a ser la fuerza bruta. Sí, pero. Pero. Claro. Se junta con Ya no estoy invitada acá al culo. Me deben haber retirado el saludo. Y hay que ver. No sé si te animás a mostrar la cara y ver qué pasa. No me voy a arriesgar. Bien, me parece bien. Va a entrar fugando leer así con el. Entonces la idea es entrar de forma sigilosa. Entonces, la primera tirada de los tres va a ser de sigilo. Ok. Sí. No muy diferente a cómo fue la primera instancia del puño de plata. Sí, lo recuerdo, que el que menos tiene. Voy a hacer yo de nuevo. Yo tengo uno de sigilo. Yo también tengo uno de sigilo. ¡Yay! ¿Estamos todos en la misma? Así que se suman todos los sigilos. Tenemos tres. Sí, éxito. Por Dios, no tengo nada que ver estos puntajecitos. Se van a acercar al lugar. Me están dando muy pocos detalles y estoy empezando a estar tentado de yo que estar. Perdón. No están siendo descriptivos para nada. Como sigan sin ser descriptivos y empezar a yo rellenar. No, está bien. El ritual se está haciendo en el jardín japonés. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer es entrar por una de las entradas secundarias que no van a estar tan vigiladas. La idea es que el funebrero ataque y el momento que él ataque y cause ruido y llame la atención, las entradas secundarias, la gente que le esté controlando va a tener que ir ahí a ver qué onda. Y ahí es cuando nosotros aprovechamos. Aprovechar el ataque del funebrero con sí. Okay. Distracción para nosotros infiltrarnos. Sí. También, si puedo agregar, no le estamos diciendo al funebrero, hey, anda re de cabeza, sacrificate todo porque no tiene sentido. El chico no va a querer, no lo va a hacer. Solo le vamos a decir y que ser bien específicos en necesitamos este tipo de ruido. Sí. Bien, perfecto. Entonces, la primera ronda va a ser de sigilo. Por parte de ustedes, el funebrero va a atacar. Bien. Yo voy a hacer una pequeña tirada. Y el que menos tenga de ustedes, sigilo, va a tirar. Todos tenemos la misma cantidad. Sí. ¿Quién va a ser el que va a cargar en sus hombros con la... ¿Todos los sigilos? Perdón, sigilo más astucia. Ahí tengo cinco. Yo tengo dos. Dos. Sí. Todo
Yo ya tiré porque... Yo tiro. Sí, porque yo ya tiré los sigilos anteriores. Desde afuera está muy iluminado. Parece haber un montón de seguridad. En el cielo, la estrella roja te llama más que nunca. Me re olvidó la estrella roja. Bueno. Los autos llegan, las balas se disparan. Okay. El funebrero comienza el ataque. Perfecto. Pero algo curioso sucede. Rayos. Ok. Parece que hay una tercera facción. Ok. Que llega. ¿Qué es? Parece ese papel. Se desata una batalla campal. Ok. Y va a tirar sigilo. ¿Qué tiene que tirar que tiene menos? Pues una buena forma justa de resolverlo. Uno. Un éxito. Sí. Bien. Van a pasar. Pero su camino se va a cruzar con el de un hombre loco. Okay. Yo no aclaré, pero nos armamos. Va, por lo menos yo, como lo mío más la pelea, tengo la manopla. No tenés. No, te sacaron todo el salto y me sacaron todo el salto. No tenía la manopla. Creo que voy a ir al infierno de los de Mesa. Sí, sí, sí. Estás ganando el cielo con esto. Yo sí tengo mi revólver. Sí. Igual podés haber buscado un arma. Específicamente ese. Sí. No, la costumbre, o sea, de ir a pelear y agarrar manopla. Espada, azote. Sí, no sé si el. No creo que. Algún tipo de machete. Puede ser aplicado machete. Sí. Menos cuando nosotros que tenemos un descargo que nos cargamos de. Bueno, ¿tienes una pila de manopla? Sí. Bien. Están tratando de entrar en las inmediaciones del jardín, ya lo hicieron una vez. La criatura acaba de vencer a varios de los guardias del perímetro. Cuando ustedes están tratando de pasar al reparo de la noche, nos ve. La criatura enorme, peluda, lo olfatea y lo detenga. Se va a balanzar sobre ustedes, okay. Pero vos no lo reconocen. ¿Entre qué vampiro tan peleando? Claro, no hay opción. ¿Vos con qué atacabas, Pau? Todo el machete. ¿Machete? Sí. Te pregunto si me permitís esto, Lordi. A ver, interesante. Usar toque de escorpión en el machete de Pau Pau para dejarlo preparado. Bien. Sí, se puede hacer eso. Tenés que hacerlo ahora. Sí, tengo que hacer un tirada. Lo debería hacerlo previamente. ¿Qué es lo que hace? Ahí te digo. Dale. ¿Cuántos problemas? Bien. No aumento en hambre y esto es así. Es como si le agregaras ácido al arma. Ok. Toque de escorpión. Nice. Tu daño va a ser igual al margen de daño que tires con lo que te va a tirar Lordi. Va a ser agravado mortales y superficial, que no se divide, a vástagos. Así que va a depender de lo que tires, pero es eso, así que... Pero bueno, es un fucking número. Va a tener el toque de corte. ¿Tiraste? ¿Ya? Sí. Se lo vas a poner a Pau Pau en el arma. Sí. ¿Va a enfrentarlo a Pau Pau? ¿Cómo se van a ubicar? Sí. Pau Pau adelante. Pau Pau adelante. Si él pega, lo que yo tengo que hacer es tirar por este golpe fuerza más hechicería de sangre. Es versus resistencia más ocultismo o fortaleza del bicho. Eso se le va a sumar a lo de Pau Pau. Okay.
Bueno, todo va a ser muy rápido. Pau Pau, vos tirás fuerza más pelea. Ok. Si tenés la capacidad de usar potencia para mejorar eso. Sí, tengo bravura. Que me suma la mitad, dice, de mi potencia. Bien, tu potencia es total. Dos, así me suma uno. ¿Es pelea o pelea con armas? Pelea con armas. Ok. ¿Y qué más? ¿Pelea con armas y? Pelea con armas, con destreza. Ok. La mitad de tu potencia. Está. Esto. Y. Y. Bueno, y ahí tendría que ser. Y pegar, después, claro. Parece que, o sea, se van a pegar los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Nadie está activando nada, ¿verdad? Están todos yendo a pegar. No, culo. Dos. Sí. Pero voy a enardecer. Yo no puedo enardecer, curioso. Gastar fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Okay. Bien. ¡Ey! Bien. ¡Bien, bien, bien! Lleva cuatro. Sí. Bien. Cuatro. Bien. Ambos se van a pegar. Ok. ¿Tiro entonces? ¿Tres? Oh, saqué los dos. Uy, choque total. Mira. Tipo, cuando van. ¿Cuánta salud tenés? Cinco. Entran. Vale, tengo dos, tres. ¿Y vos cagaste cuántos minutos? Cuatro. Bien. Ambos golpes conectan. Ok. Uf. Primero que decide. Dos. ¿Contra qué tiro? Esto es resistencia más ocultismo o fortaleza. Con ocultismo, pero. Eso es un lobo, me imagino que tiene. Rayos. Un libro. ¿Cuánto tienes acá? Lo tiré dos. ¿Tiré sí. dos? Sí. Tres. Ah, concha. ¿Entonces? No, porque es el margen del daño. ¿Por la probabilidad? No, no podía re. No podía. A ver, ¿cuánto era? Era tres, tenía tres. No podía romper. Y tenía dos. Llévate uno y uno, creo. Oh. Sí. Podrías rolear uno solo. Fuck it. Falta el gordo sacando los dados. No. No. Pau Pau. Marcate tres daños agravados. Guau. ¿Y vos hiciste cuánto? Yo he sacado cuatro. Cuatro son dos más. Dos más que. Y vos tenés un cachete. El machete entra en el cuerpo del monstruo, pero no parece tenerlo nada. Le entra daño, sangre empieza a salir. Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Va a haber. Ustedes pueden hacer algo. Vos ya hiciste eso, digamos. Ok, listo. Okay. ¿Vos qué querés hacer? Estamos todos en la misma secuencia. Yo voy a intentar dispararle. Bien. Porque ya estamos en esto. Sabes que no es tan efectivo, pero. Le apunto al ojo. Bueno. Vas a intentar localizar los golpes en un lugar específico. Y sí. Ah, tira ahí, me ¡Buu! No, más si se están moviendo, saltando. ¿Recordame cómo era la tirada? Sería. Sí. Resolución más armas de cuerpo. Más armas de cuerpo. Resolución. Dos éxitos. Dos éxitos. El pesado, ¿no? Sí.
suerte que empezó. Le entra la bala. Okay. No parece hacerle un gran daño, pero la se suma, acumula. El hombre lobo parece estar herido, pero no parece estar yendo a ser. Ok. De forma inteligente, se lo podría ahorcar. O alguno podría quedarse atrás. Para que no pinta que los demás avancen. O se pueden quedar todos intentando ganar. Sí. Lo voy a intentar convencerlo para que se vaya. ¿Convencerlo? Sí. Es una nueva secuencia, él va a sí, volver sí. Sí, sí. Va a volver. Complicado. Sí, sí. El toque de escorpión todavía le queda, ¿no? Son un par de veces, ¿no? No. ¿Una otra vez? Es una sola vez. Y okay. Llegaron al final. Ok, pero pará. Puede ser otra cosa. A ver. ¿Tienen una acción cada uno ahora? Al igual que el hombre lobo. El hombre lobo está sujetando a Popado. Ah, se sujetaron. Se pegaron todos. Ok, se pegaron. Ok. Voy a usar de nuevo toque de escorpión. Yo me imagino que estamos todos cerca. Quería hacerle un ataque melee. Quiero escupirle en el ojo. Para que se quede ciego. Todo apuntamos al ojo. Es que justo dice que lo puedo hacer. ¿Se puede? Se puede. Es difícil. Es difícil, sí. Me parece bien. Tajo en el ojo, o sea Y eso podría ayudarlo de alguna manera a Pau y que tenga que mirar para acá y que pueda, tenga que mirar con el otro ojo que está bien a Henry. Ajá, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenés que tirar para hacer eso? Veo el máquina de nacimiento. Y los éxitos que saques se le van a restar del ataque de Bosco. Y esto es fuerza. Si le ciega, y con pelea ya no. No, no, no. Creo que en este caso es la joda. Me gusta el sistema de iniciativa que todo aquí tiene. Si estrellita y calavera no pasa nada, ¿no? ¿Cómo? Sí, no. Si no, tenés, porque... Si tenés éxitos, la calavera no... Son dos éxitos. Dos éxitos, no son dos éxitos menos para el ataque que le van a hacer a Pau Pau. Hey, okay. Bien. Okay. Y los... Perdón, Ahí va, mira, los hombres lobos recuperan un supervisor por turno, así que... Ok. Papá lo que va a tratar de hacer es dejarle clavado el machete y como patearlo. Digamos. Ok, bien, se pule. Está tratando de, o sea, de pegarle o al mango del machete o al lobo, cosa de alejarse bien. Y tomar descanso. Pelea. Claro. Pelea más fuerza, más creo que la mitad de tu potencia. Sí. Con tu potencia entera. Con bravura la mitad dice. Listo. Así que sería 3 por un lado. Y me está sacando 2 sexos. Sí. Por eso yo lo más bien. ¡Oh! ¡No! Un crítico bestial. Sí, un crítico bestial. Sí, pero me tendría que yo también sacar un crítico, así me tendría que decir cantidad de. Sería 4 éxitos. 5. No, 4, 6. 6, claro. Entonces, sumando los éxitos del crítico. Ahí va. Va. Bien, Pau. 1, 2, 4, 5. Igual son menos 2, 3. Wait, son menos 2, 3, ¿te estás pasando por 3 o no? Son 6 en total. Son 5, pero yo estoy sumando 1. El golpe le pega al machete. Thanks. Y el monstruo genera un alarido.
¿Cuántas diferencias fueron? Dos, dijimos. Sí. Dos más. Dice, está herido. ¿Vos qué vas a hacer? Yo lo quiero compeler para que se quede quieto. No va a ser posible. ¿Por qué no? Porque no te está viendo los ojos. Ah. Los ojos tienen tapados por un escupitajo. De claro. Yo con esto lo que busqué es medio alejarme, digamos. O sea, no estar face to face. Bien. Porque sigue avanzando también. Voy a hacerle señas a Luca para que vayamos. La única que puede actuar este turno es vos. Porque pasamos todo el mismo tiempo. Luca está escupiendo al lobo mientras va a otra vez. Muchas cosas suceden a mí. Ok. Entonces, para aprovechar y hacer algo, voy a hacer pase misil. Bien, te vas a alejar un toque y vas a esconderte. Bien, ¿no te salía ninguna quedada? No. Único turno de la secuencia. ¿Qué van a hacer? El hombre lobo va a intentar irse. Si bien regenera otro. Entonces, yo quiero abrir la puerta de la puertita de entrada por la que íbamos a mandar. Bien. Ok, bien. Yo al ver que está queriendo irse, lo primero que voy a hacer es... Vamos a determinar tu acción para evitar el acceso. Sí. Mirando a Luca con cara de lo dejo ir o qué hacemos, digamos. No, Luca te va a hacer un claro no es transmisión, está hecho mierda aparte. Y de un momento a otro sí. No vemos a Henry, así que. Ok. Sí, entonces lo dejamos ir. Sí. Con mi machete. No voy a intentar retener que se vaya. Bien, el lobo empieza a acabar. Bien. Un poco herido, poco. Sí. Pero ingresan en el perímetro del disparo. Va. Hay algo que te suena familiar. ¿Qué? La mesa. Unos tambores. Oh, se escucha mucho más violencia que lo escuchaban hace 100 años. Gritos. Alguna que otra explosión a lo lejos. Disparos. Ok. Los voy a mirar y ver si estamos cerca. Estamos muy cerca. De vuelta, sigilo. El que menos tenga. Es el nuevo pop. Lo que sí quiero hacer, a ver si esto puede ayudar. Quiero usar. ¿Cómo son los de alrededor? Estamos en el jardín. ¿Jardín está a oscuras? Sí. Pero hay unas iluminaciones. Bien. A lo lejos, en el centro, cerca de donde hicieron el intercambio. Sí. Una pequeña isla en el medio del laguito. Bien. Y ahí es donde parece estar. ¿Y ese lugar es en el que está más iluminado? Sí, quiero ver que. Ok. Pero no sé qué es. No sé qué es malo, pero. Bien. Pero no todos están. Tienen un hijo. Ah, algunos también. Bien. Esto lo hicimos una vez, así que quiero ver si puedo usar sentidos agudizados con mi vista. Para ver si vemos algún lugar que esté conectado a la electricidad para poder apagarla. Las luces no son eléctricas. Ah, son las mismas antorchitas. Ok, bien. Las luces no son eléctricas. Ok. Vale, se tiré. ¿Cuánto saca? Solamente una calaverita. Es la misma. Sí. Bien. Pero eso es mi carita. ¡Ey! Pero pará, podés volver a rerolear para que no sea una pifia terrible. Gaste esa fuerza de cruzada. Sí. Yo mientras voy viendo qué compulsión te tocaría si es pifia. Es pifia. Es pifia. Bien. Vamos a buscar la mano. Bueno. Bien, compulsión de clavo. Ay, no. Vamos a buscar y están escuchando. Si les contamos un poco a la gente de qué se trata. La compulsión. Estoy contando el clavo.
¿Ayuda negro que tiene la yuca a mano? Sí, lo tengo acá. Creo que está en compulsiones. No, pero estoy acá. Este es. Ay, espérenla. Estos son los. Está ahí. No, creo que las compulsiones están al final de todo, en la sección de compulsiones. Porque acá está la prohibición del clan. Ah, no están. A ver, fíjate si dice compulsión, no me acuerdo. Sistemas avanzados, será ahí. Tiene que estar al final del apartado de clan. No, me parece que. ¿Encontraste el orden? Disciplina, prohibición, disciplina, prohibición. Anotate al que entra. Variantes. Variantes de las compulsiones, capaz que ahí está la compulsión. Te mencionan también las compulsiones. Acá, vampiros, compulsiones, 208. No, no lo dice en el clan, lo dice en la. Pero eso lo aprendemos. Sí. Compulsiones. Si no, le doy vuelta y pongo acá. Ya, rebelión. El vampiro se opone a cualquier cosa o persona que considere que representa el status quo en su situación. Se trate de su líder, un punto de vista expresado por un recipiente en potencia, simplemente la tarea que se suponía que debía llevar a cabo. Pau, pau. Es un grupo de tipos armados. Henry está escondida. Sí, visible. Sí. De repente, en el momento te querés poner a cubierto, te ven. Pues si no, pero la vez te ves este. Y te abalanzás con todas tus fuerzas contra estos tipos que empiezan a disparar contra vos. Yo tengo reflejos rápidos. Vas a hacer una tirada de fuerza más pelea. Ok. Más la mitad de tu potencia. Ok. No, no puedo mandar suficientes en un chile de oro. Le da el tiempo para seguir avanzando. Oh, fuck. Bueno, está bien. Pueden quedarse. No están otros. No, podemos quedarnos. Acá hay dos. Acá hay un. Y acá cuatro hay más. Fuerza. Pelea. Y. La mitad de tu esto es así. Es cada tipo que te dan. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 éxitos. 6 éxitos. De 7 dados. 3. Está bien. 4, o sea, re mal. Papá usa balanza con esta gente que empieza a disparar. Esta convulsión acaba cuando logra que. Mano limpia. Así limpia. Wow. La mejor tripa. Sí. Este. ¿Ustedes avanzan? Sí. Sí, lamentablemente. Sí. O que no digamos. No. Ahora, el sigilo. Luca, está complicado. Vas a tener que ir a vos. Porque la empresa con eso. Ah, bueno. Cool. Claro. Pero vos tenés. Era con sí. Resolución, ¿no? Bueno, con astucia. Con astucia. Ah, sí. Qué mover. Sí. No, hey, a Matías le fue bien con esas tiradas. Sí, posta. Tenía 3 dados y sacaba. Menos. Una sola vez saqué 3 éxitos. Todos los otros fueron 1. Estúpidos dados de hambre. Sí. ¿Cuánto saca? 1. ¿1? 1. Llegás cerca de. Llega, pa. Cerca de la isla. Sí. Más. Guardias armados. Ok. Se ve en la isla, en el pequeño islote, donde había una pagoda. Ahora hay como una especie de estructura monolítica de piedra. ¿Es muy alta? Más o menos. Debe tener un par de metros. Similar a la que había en su momento. Gracias, Luca, por haberte guardado el frasquito. Sí. ¡Es verdad! Pero te están disparando en este momento, sí, te van a despotear. Obviamente. Si que te van a disparar, son no pueden intentar esquivar, dado ¿no? Más. Sí. Tiene un dado más por cada uno de los tipos de ítems. Sí, podés intentar escapar. O ponerte a cubierto. Claro, eso me gustaría. Pero esto va a hacer que Henry pueda seguir avanzando. Ok.
Sí. O sea, voy a intentar desviar la atención. Claramente yo estoy siendo visto. Bien. Así que... Esto sí va a ser resolución. Ajá. Más atletismo. A menos que te ocurra otra cosa que pueda funcionar. No, o sea, dudo... ¡Ey, wait! Si estoy buscando cubierto, ¿puedo usar perspicacia? ¿No? Perspicacia es insight. Sí, quería saber si, bueno, ey... estos árboles, pero... Ok, no. No, supervivencia, vale, tiene. No, claro, no. Si quiero robar la supervivencia, tiene. Bueno, es buena sugerencia. No, no estoy bien. Vamos con esto. Dos. Sí. Porque colmillo y sí, no, calavera no, no significa. Dos éxitos. Sí. Empezás a cubrir, pero bueno, la bala es más baja. Y sí. ¿Qué pasan? ¿Son dos años? Dos años. Son tus capitanes. Ok. Que lo pueden hacer para. Yet, pero ok. Te vas del pueblo. Bien, ok. ¿Para qué lado vas a ir? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Para unir al agua? No. Pará. Este voy a tener que hacer en otro momento. Acá. Porque es un... Había luz toda en esa parte, así que metí el agua para buscar cubierto no va a tener sentido porque debe ser un estanque pequeño, imagino, si es un jardín. Sí, es un estanque, de todo. Voy a buscar alguna manera de seguir avanzando, o sea, estoy intuyendo que Henry es invisible, no es la primera vez que lo veo. Ya ha pasado. Porque no lo es. Así que bueno, como ahora la concentración está en mí, voy a intentar ir hacia... ¿Qué me habías dicho? ¿Izquierda o derecha? Hacia el lado donde vea que me estoy alejando con estos tipos para rodear y llegar a la cosa. Porque no quiero ir hacia un lado donde veo que hay un montón de quilombo. Ok, la derecha está más clear. Vamos por la derecha. Bien. Terrible. Entran a balas. Ok. ¿Cómo vas a llegar, Tarisol? Hay un puentecito que está a la izquierda. Hay bastante gente. ¿Alguien quiere agua o algo? No, gracias. Pero no parece ser un plebo, parece ser vástagos. Luchando. Sin decir. Luchando a ustedes, la gente del funebrero, presumo. Ya, estuvo muy confuso. Sí, sí. Ya, los bandos están muy... Pero no hay hombres lobos. Acá. Justo acá no. A ver, hacete vos que tenés una... Vos, si hay uno acá que tiene una ventaja, una posición ventajosa en el momento, es quien está invisible. Sí. Así que vamos a tirar una investigación más resolución. O astucia. Me sirven las dos. Como no estoy seguro, te voy a dejar robar. Bueno, te voy a robar con resolución entonces. Pero... Te ayudo, sí, es re difícil, ¿verdad? Vamos con eso. ¡Ah! No voy a gastar voluntad en esto, es un solo de éxito. Me reservo mi voluntad para tirar. Está bien, está bien. ¿Cuánto éxito? Uno. ¿Un éxito? Uno. Sí. ¿Ves una figura parada arriba del monolito? ¿Tiene un cartucho de dinamita en la mano? No, pero algo en la mano tiene. Y mueve los brazos. Como si estuviera dirigiendo, ¿ok? Oh, shit. Sé que es solamente una figura, pero... Está bien. Pero esta figura... La identifico fácilmente como Morty. Porque, ay, pero lo conozco todo el tiempo. Un éxito. Pucha.
De toda la vida. De toda mi no vida. Todo lo que está pasando. Entonces, al islote solamente se accede por un solo puente. ¿Qué clase de encuentro final sería si tuviera proceso? No, bueno, capaz que eran. Y podían ser tres, están los tres iguales. No. Claro. O era un ventecito. Pero bueno. Bien, y a Lucas le siguen disparando. Lucas corrió para una dirección hacia la derecha, con la cabeza así, tirando. Quedando balas. Bien. Lo que yo voy a intentar hacer. Porque necesitamos Lucas sí o sí para detener este. Ritual. Me voy a poner en una situación. En una posición. A cubierto, ahora tengo la facilidad, estoy invisible, puedo darme ese lujo y voy a intentar dispararle a las personas que están disparándole a Luca. Ok. Entiendo. Sí, es posible. Busco hacer eso entonces. ¿Desde invisible si tomás tu acción para hacer me eso? Me saco la invisibilidad, lo sé. Sí, sin hablar, pero bueno, podés directamente dispararle a uno. Sí, bueno, pero después me van a ver. Después me van a ver. Por eso, la idea de... Sí. Se puede hacer eso. Cool. No necesito ni que tires. O sea, podés tirar, a ver cuánto daño lo haces, pero... está invisible, o sea... Ok. Entonces. Luca acabando los tiros. Henry tratando de ayudarlo. Pau Pau, trabado con otro... Como dejan de avanzar, el ritual avanza. Uh-huh. De la parte de arriba del monolito empieza a emanar una especie de color. De momento parece humo. De momento parece vapor. Mm-hmm. Pero... está bien. La figura sigue moviéndose como si estuviera dirigiendo una orquesta imaginaria. Con cada movimiento, se escuchan más tiros. Con cada movimiento se escuchan más gritos. Okay. Luca. Sí. Inteligencia más ocultismo. Y puede ser la última aliada oculta. Esta puede ser la tirada más difícil de tu carrera. ¡Oh, Dios! Sin presión. Bueno, pero con esto se define tu vida. Buena receta. ¡Ahí va! ¡Güey! Se me trajo en este dominique porque está nervioso. El mismo bueno, resultado. Bueno. Igual era un fallo. Era un fallo. Buena. Sí, era. Bueno, porque que sea ancho del castillo, si no hay una cuenta. Ya que se cae en la mesa. Igual fue un fallo. Y no sé, pasó la... Olvide. Igual le sumo dos. Sí, sí, sí subís sí, uno de hambre. Uno. Independientemente de si sale... No, son dos. Eran dos, ¿no? ¿En el reset? Sí. Dos, bien. Sí, dos. Solamente subís uno de hambre. Y vas a quemar voluntad. Sí. Wow. Qué mala leche. No solo tenemos pocos dados, chicos, sino que la mala leche es impresionante. Está pocos dados. Hoy, la verdad que... A mí tuve un algún otro crítico, pero en general los dados no. No. Ah, vaya. Uno.
3. Dos éxitos en total. No, dos. Así que no descubro un shot. Dos éxitos. Yep. Sí. Dos éxitos. Hermoso. Suficiente por lo menos para darte cuenta de que hay un tipo de conexión entre lo que está sucediendo afuera de la zona del ritual y lo que está sucediendo adentro. Perdón. Quizá un poco entre el ver lo invisible, quizá un poco en saber cómo funciona este tipo de cosas, quizá un poco porque viste este ritual de otra vez. O algo similar. Lo que está pasando afuera. Sí. Como si lo que estuviera viendo alrededor de esto estuviera afectando lo que pasa adentro. Los éxitos más que eso no lo puedes. No sé, no lo no entiendo. ¿Qué pasa? El retardo empieza a ser cada vez mayor. Bueno, yo tomo la acción primero. Vos bajás a uno de los que están en un clote. Le das el espacio a Luca para que se aleje. Uh-huh. Pero bueno, vos pensás en para vos. ¿Estás cubierto? Eso es lo que está resolviendo ahora, depende de lo que quieras hacer. Ok. Lo que quiero hacer. O sea, yo. Corregime si me equivoco. Pero yo me imagino que está la gente que le está disparando a Luca. Ponele acá. Después estoy yo. Después está el islote. Cool. Entonces, si yo estoy acá. Y me estoy a cubierto con lo que sea. O sea, tranquilamente podría apuntar lo del islote e intentar disparar a la figura del medio. La viste de pedo y va con todo el retardor, me. Pucha. ¿Y yo qué onda? Vos estás prevaleciendo. Gafo mejor que la de él. Estás prevaleciendo sobre todo. Pero son varios. Ahora podrías intentar escapar o podrías intentar. Me dijo que fue la tarde y irte, o tratar de quedarte y ganar. Sí. Recuperando sangre vital. ¿Qué cosa? Que los hombres lobos estén atacando esto. Depende de lo que considere más importante. ¿Qué puede regalar esa tirada? ¿Cuántas tensiones? ¿Qué va a tener que decidir los tres que van a hacer? Antes de que yo haga la tirada de ritual. Voy a escabullirme para acercarme a la zona del ritual. Están disparando vos. Sí, lo sé, pero no le están disparando a Lucas. Hace una tirada de destreza más atlético. Pueden enardecer vos. Igual, sí, es bueno. Sí, voy a enardecer. Pero igual tengo uno de hambre nomás. Y ahora tengo dos de hambre. Estos tipos son. Parece ser mortales, lo que es. Vale. Eran cuatro. Ahora hay menos. Ay, estos son 4, 5, 6, 7. Saqué 2 críticos, chiquitos. Son 3 disparos. 7 éxitos con 5 dados. Bien. No te veo. Y si empezaba a correr, salto en ti. Y las balas empiezan a picar a los costados. Claro. ¿En qué dirección corres? ¿Hacia el islote? Sí. Va a pasar por la guardia, tío. Sí, pero los guardias están peleando con otra gente. Están peleando. Así que. Para intentar aprovechar esa confusión. Sí, claro, sí. Pero sí. Esa fue tu acción de tiempo. Aparte, tal vez me reconocen y dicen, ¡ey, es la sheriff! Va a quedar todo bien. Claro. En medio de la confusión. Yo voy a agarrar al primero que tenga más cerca y voy a pegar el grito más intimidante y. Intentar intimidar. Sí. Y usar, de hecho, atemorizar. Mira que te completa. Mientras me almuerzo al pibe que tengo más cerca. Ok, te voy a permitir. Te voy a permitir porque es ridículo. Sí, sí, sí. Ya lo va a ver en algún momento. No, todavía. ¿Recuperarnos de hambre? Mira que te como. Ah. ¿Recuperarnos de hambre? Ok. Ok, cool. No estoy escuchando de alimentación. Pero pido un vampiro. Sí, sí, sí. ¿Recuperarnos de hambre? Porque te estás alimentando de que ya te botaste. Ok. Y hace una tirada de carisma, sí. Más intimidación, más tu presencia, porque estás más por, ¿cómo se llama?
Por acá. Sí, creo que estaba pensando eso, sí. ¿Sabes qué? Bueno, ahí se va mi cena. Bueno, pero los ahí toma. Estos son tres éxitos. Tres, ok. Ah, esto es como tal. Luca. Había un caminito por un puentecito con un montón de guardias. Yo había ido por la derecha. Donde había por el otro lado. Claro, por el otro lado. Pero no estoy preocupado. Quiero ponerme detrás, por la parte de atrás de este coso gigante. Hay un solo camino a ese coso y no está donde está. Ah, pensé que era como... La gente, para el lado de la gente. Esa fue la pregunta de tiempo de derecha inicial. Ah, ok, pensé que lo rodeaba. Era toda la vuelta. Entonces lo siguiente que voy a hacer es, mientras pierdo tiempo... Dando toda la vuelta. Sí, pero ¿para qué me voy a tirar al agua? Si me tiro al agua, ¿dónde llego? ¿Llego al camino? Sí, al agua voy a llegar, ¿dónde está el ritual? Pero el puente que está justo al lado de mí, me imagino que me tiro al agua y tengo en los pies de los tipos acá, en el puentecito está lleno de guardias. El puente está del otro lado. Ah, del otro lado. Entonces voy a caminar por el agua. ¿Es un lago? Sí. Que de un lado tiene un puente y del otro lado no, o fui del lado donde no lo tiene. Sí, entonces voy por el agua. Por arriba, como Jesús. Ojalá. Mientras voy, quiero ver si hay cosas que se repiten de lo que haya visto de Ana, ponele. Antes habían usado a víctimas, a estos tres pibes. Sí. Quiero ver si estaba eso. De algo, voy a querer ver algo más de ahí. Sí. Bien. Y quiero... Habías dicho que sonaba mucho más tambores de que cuando había estado Ana. Entonces la sospecha de Luca es de que algo de afuera influye en lo de adentro, que quizás esos tambores estén influyendo también, porque aparte hay un tipo dirigiendo, por algo está dirigiendo el tipo. Voy a ir a buscar esas dos cosas, a ver si estos dos patrones se repiten, si hay como sacrificios, y si estos tambores son importantes para el ritual. Si hay que, no sé, bajar a tiro a todos los que toquen tambores. Cuando... A ver, vamos a hacer una tirada. Él lo astucia dijo. Más investigación. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Re bien! Sí. No, está bien. Seis. ¿Seis? Sí. Y me lo debían, estos dados del horror. No hay ningún nadie tocando ningún tambor. Por eso. Ok. Sí. Ah. En esa especie de monolito, sí. Arriba hay una figura que está moviendo los brazos, que parece ser Mortimer, ahora que te acercas un poco más. Sí. Está este resplandor, sí. De momento verdoso, de momento blancuzco. Y ya parece haber figuras encadenadas a los costados de la. Oh, de esta. No. Esta especie de. No hay tambores. No, parece haber ningún tambor. Pero suenan. ¿Esto por qué? No sé, es que estoy dirigiendo. Y voy a hacer la segunda tirada arriba. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para los que no ven, sacó un dadito aparte y no les muestra. El celular este empieza a vibrar.
un temblor muy similar al que sintieron cuando estaba, cuando Ana estuvo tratando de ayudar a Guzmán. Cuando llegó esta criatura que aplastaba a los autos. Esta luz, vapor, humo, se empieza a extender hacia el cielo. Casi se estrella. Como si fuera un inmenso volcán a punto de entrar en erupción. Vos, Luca, estás nadando hacia allá. Y solo llegás a ver la parte de atrás de la estructura. Donde hay una estructura encadenada. Ok. Ok. ¿A qué distancia estoy? No, ya fueron los tres, hice el... Tengo que estudiar más. Sí, perdón. Esta figura se empieza a consumir. Adelante de su apoyo. Parece lo más pío. Estoy... Intuyo que los otros que están encadenados entonces también. No tenés idea. Voy a seguir avanzando. Vamos al final de la sección. Desean muy bien que vas. ¿A qué distancia estoy y qué tan de qué lado estoy con respecto al puente? Estás del lado del puente. ¿Por qué no te alejaste para cubrirte la cabeza? No tengo idea. Así que, estoy cerca. En un movimiento, quizás asistido, podría empezar a avanzar hacia allá. Mi idea, está todo en mi cabeza, ¿no? Sí, sí, yo en este momento no tengo armas, no tengo nada. Pero... Podés intentar comandir algo de la gente extra, ¿no? Sí. ¿Algún solo que... cuchillo, o algo así, podés entrar? Sí. Solo que pensaba... si no estoy muy lejos, salí corriendo y con presteza que me permite hacer una acción que no creo si es presteza o rápido reflex, me permite hacer una acción gratis, sí. Sí, de dos dados. Quiero arrancar un pedazo de puente en la pasada. Ajá. Seguir corriendo, saltar con potencia y tirarme a Mortimer así. Tipo full. Estaca. Estaca en el aire, pum. Vos no sabés que es Mortimer. No, o sea, esta figura. No. Esta figura no la veo. Ok, bueno, entonces me levanto, digamos, y encaro hacia esto, hacia el centro. Hacia el centro. La Sí, sí, pero. Completamente bien. Pero sí, pero tendría que tener más esto que. Para llegar. Si poder ver toda la situación y quizá para. Claro, si algo, no llego a... un blink. Sí, el blink no lo tengo todavía. Lo tenés que usar. Sí. O sea, tendrías que usar. Y si no, lo puedo dejar en una tirada de atletismo. Que si sale bien, lo logras. Destreza más atletismo. Que salga bien. Y bien te digo, son cuatro. Claro, yo tengo el salto. Eso era lo que pensaba. Ahora está bien, te voy a solucionar. Claro. Sí. Sí, está bien, lo puedes. O sea, podés llegar más o menos a cruzar el puente. Y con el con esta habilidad que te da una acción adicional de dos dados, podrías levantar el arma y utilizarlo. Más que eso, no. Ta. Sí, pues aparte estaría usando dos disciplinas al mismo turno, lo que no. Claro. Ta. Igual es automática la de los dos dados adicionales, es automática. Algo sí, no, no. Salto sería la disciplina que usas. Ta. La otra tiene eso. Ok, pero no llego igual. Sí. Ta. Los dos. Sí, yo quiero acercarme para ver si el número de víctimas... Era bueno. Era tres. Igual, los sacrificios. ¿No? No se puede. No, da. No, bueno. No se ve nada. Eso caga en parte del pelo. Mira que se está consumiendo. Sí, sí. ¿Qué nombre? A ver. ¿Dónde está el labirinto? No, no, no. Yo me quiero acercar, los hadas fusiles, aprovechando que yo me estoy mandando por el puente y, de ser posible, dispararle a esta figura misteriosa que yo había visto parada arriba del monolito. Bien. Vos
importa que esa figura probablemente sea un vástago. Sí. ¿Y tu arma contra los vástagos? Capaz que le corto la concentración. Ok. Ok. Va a ser bastante difícil. Dijimos resolución más armas de fuego o de cenar de ser. Te voy a sacar dos dados. Entonces sí, voy a no lo hacer. Mira qué. Yo hubiera nacido igual, León, de todas maneras. Sí. Sí. Te voy a sacar un dado porque está el resplandor, no se ve nada. Sumo los dados, hombre. ¿Tres? Sí, ¿se suma ahora al hambre? Ah, para la presión. ¡Ey! No, ¿qué? Cinco éxitos. ¿Cinco éxitos? Bien. 5 sobre 5. Ay, bien, Dios es una buena. Y por suerte le fue bestial, creo. No, no. ¿Por suerte o fue mala suerte? No, no. Algo pasa. Uy. Porque sentís una especie de gris ahogado. Parece que la bala dio en el blanco. Pero más que eso no se entiende porque está todo muy tapado. Bueno. Cometí mi objetivo por esta ronda. Luca, tratamos. Sí. ¿Llego hasta esta persona o vástago? ¿Está consumiendo? Sí, porque de todas formas... Igual empezaba a salir del agua. Claro, ok. Pero sentís el calor que radia este. Hay calor. ¿Cuándo llegas? Ves a la segunda de las figuras encadenadas. Ok, segunda. Eran tres antes, veo dos. O viste dos. Ok. Esa sí la reconoces. Ok. ¿Quién carajo es? Guille. Oye, ojalá primero yo soy Rafael. ¿También se está desintegrando? No todavía. No todavía. A ver si queda ropa fea, el pito de mismo cuenta. Sí, tengo un moñito. Mira, Rafael. El primero se está desenterando, el segundo no, eran tres. Eran tres en algún momento, por eso. Eran tres en los recuerdos de Ana, eran tres. Eran tres en los recuerdos de Ana. Ok. Se me apagó el teléfono, así que estamos a la buena de que. A ver, pasa tres. Ok. No tenés tanto tiempo para pensar. No. Así que te voy a empezar a meter una presión. No hay problema. Y ya que va. Mira este que se está desintegrando. Mira a Guille. Guille tironea contra el monolito y te mira con cierto sacame de acá. Voy a ir hacia Guille. Y... tenía este. No. Estás consciente, así que lo voy a intentar ayudar para ver si se puede librar. ¿Lo vas a intentar sacar? Sí. Sí. ¿Sería latrocinio más fuerza o destreza? Lo demás. Ah, no, recorta. Sí, en este turno sí. Uy, te queda un turno de verdad. Sí. Pero te metí un tiro. Me metieron un tiro. Esto es solamente uno. ¿Uno? Sí. Uno no es suficiente. Ok. Es que está tratando de consejear. Guille está desesperado. No te ayuda mucho con su movimiento. Ok. Antes me pegaron por tres. Por el 7 de la mitad, se restan de acá. Y señoras y señores, hemos completado el ritmo. Okay. La luz verdosa y blanca deja de expandirse.
tiene un movimiento, como si algo la absorbiera desde adentro. Se mete en el interior de la piedra. Con ella, todas las luces de las antorchas. El parque del jardín Cabonés queda completamente oscuro. La estrella brilla, dándole un tinte rojizo a todo el paisaje. La risa de Mortimer rompe la noche. El monolito se empieza a quebrar. Yo, si tengo acción, sigo en la misma de tirarme sobre el Mortimer. Bien. O sea, es algo que espero desde el día que lo conocimos. Bueno. Me parece bien. Damos todo fe. No sé si yo le hago primero. Bien. Porque ahora ya no tengo la luz en la cara, ¿sí? Diciéndome. Sigo estando tío. ¿Se está quebrando? ¿Se mantiene estable? No, el monolito está... Está deshaciéndose. Está deshaciéndose. Como si algo quisiera salir de adentro. ¿Qué pasa? ¿Guillo sigue ahí? Guillo, con vos, por si llama. Y decidan muy bien qué van a hacer, porque aquí se define todo. Yo en un momento que voy a terminar, está la neutralizadora. Voy a ir por Mortimer en el aire. Para que bien. Si le queda algo por hacer, digamos, a ver si se lo puedo cortar. Porque esto es medio... que sería Blink. Sí, salto y así. Digamos. Sí, con el salto solo lo veo difícil. El Blink lo veo más posible. Pero Blink no tengo yo. Entonces con el salto solo va a tener que hacer una tirada de. Dale. Claro, Blink era de Basili. Blink era de Basili. ¿Algo nomás? ¿Qué sería? Sería de 3 más atletismo primero. Ok. ¿Para cuánto de más atletismo tenés? Ok. 5 en total. No, quedale. Sí, no es tetano. No, somos Basili, ni Ana, ni Antín. Sí, lo ven. En esta secuencia va todo. No sé si tiene sentido. Y voy a enardecer. Ahí va. Realmente. ¿Para qué tienen 3 dígimas en un sitio? No. Es lo que me estaba preguntando, pero está ahí. Eso, por ahí. Uh-huh. Por si las veis. Bro. De año. ¿Querés que gastar voluntad? Y sí. Hasta ahora 2. Vamos a dejarlo esto ahí, separadito. Y uno más, 3. 3 éxitos es suficiente para llegar a donde llegas. Ok. Y ahora la tirada por el ataque. Sí, digamos. Paso para un penalizado porque estaba haciendo tracción antes, pero sí. Claro. Sería pelea con armas y. De ¿fuerza o destreza? Fuerza. Okay. Más la mitad de los dos. Sí. Entonces, 1, 2. Y esto. Así. Queda un dadito de mil. Controlamos de nuevo, 3 de fuerza, 1 y 2 de hit. 2. 2 éxitos. Sí. Debe ser la peor tirada de la vida de Arde. Acá hay otro. Sí, supongo que no puedo usar esta voluntad de nada porque ya ves, tú no cuánto iba a robar. Era re voluntarioso. Te mordió un hombre lobo, te quedaste a piña con tipo un tiro, o sea, llegaste de nos ahí.
Inteligencia más soluciones. Vale. Inteligencia y... Ok. Interesante. Bien, la concha de la lora. 4, 5, 6. Crítico normal. Sí, crítico normal. Sí. Crítico normal. Sí. Saqué 6, 6. Opa, opa, opa. Él es el activo. Estamos iguales. 6, 6. Llegás, intentás tener un manotazo y te encontrás cara a cara. Con Mortil pasivo. Mortil te mira a los ojos. Maldito. Era obvio que desde el primer momento yo sé. Y te señala a Luca. Te dice, mátalo. Y de repente empiezas a sentir la presencia del Malkavia. Se empieza a meter. ¿No? Pau gira la cabeza hacia Luca. Pero por alguna razón resiste. Resistirá. Porque embaraste el poder. Porque. Hace por mejor. Sí. Ay, como lo odio. No puedo creer que no salió eso. Bueno, ¿qué vas a hacer? Yo lo voy a disparar. Yo lo trepa. Ah, perdón. ¿Por qué? No sé qué le tengo. Era armas de fuego más resolución. Luca, ¿qué vas a hacer? Tengo uno. Tres. Tengo una forma de saber si es imprescindible que Guille esté ahí, si es relevante o no, la verdad que no. Yo nada mientras voy a enardecer, porque ya fue todo. Tuvo uno más el hombre. Estoy en 4. Estoy en 4, por más que el overlay diga uno nada más. No te voy a robar. Así que voy a dejar de enardecer. Un crítico bestial. Oh, fuck, yes. De pará, porque es una calavera, eso de estrellas. No, es... pero la calavera no importa porque tengo 1, 2, 3, 5, 7 con el crítico. Claro. ¿Cuánto? O sea, en total. Vamos. Sí, son 7. ¿Cuánto con estrellita hay? Hay o uno con estrellitas y con colmillo. O sea, 4. Esos te dan 4. Y ahí son 7. Bien. Sí. ¿Cuál tiene que faltar de los dados? Van a ser los 2. 5 éxitos. Más 2 del arma. Son 7 éxitos de nuevo. Yo me regeneré 1. El tiro le da en la garganta. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo ver! ¡Al cabian! Se agarra. Y te mira, gente, con un odio. Aprendí el mejor, dice Henry. Con un odio. ¿Quién falta actuar? Yo falto y tengo que tomar una decisión de si hacer algo con el estúpido Guille. ¡Es Guille! Es Shadal. Ya lo sé, pero no sé si tengo que subir o si. Guille es el ser más prescindible del universo. Y si lo matás a Guille antes de que... Ah. Que es lo que le vengo diciendo. Okay. Lo que le vengo susurrando. Tenés. Pero duda, matalo. Luca... Había visto... tres... Sí, claro, el tema es que Luca está saliendo de ahí. Y antes no necesitó que hubiera... Perdón, pero tengo que ser este recto. O sea, sí.
Siempre. ¿En qué momento hay que darle? Cuando entré, no, activé sentidos agudizados. Fuck it, voy a subir. Voy a subir con el hermoso frasquito que tengo guardado. ¿Vas a subir arriba? Sí. Bueno. Espero que necesites tu hoja de personaje. Esto es... parte de tus notas. A ver, porque no entiendo cuándo sería 276. No tengo anotado acá. 276. ¿Qué necesitas? No tenemos a dormir. No, yo sé. Ojalá no pueda ir a tu vida tiempo para tomar decisiones. Para evaluar más. Tener éxito en el ritual. Y para tener éxito en el ritual, o sea, yo ya lo hice. Ornina. ¡Wop! Lo que quiero usar es adherencia de insecto para treparme. No, no hay problema. Okay. O sea, después estaba hecho, lo que tenés que hacer es simplemente... Tengo que hacer la tirada de inteligencia más hechicería de sangre para ver si dura un turno o dura el resto de la noche. Exacto. Y... va a salir muy mal. Muy mal. Sí. Estoy en 5. ¿Estás en 5? Me encantó. Si fallas un control en el recibimiento, chequeas. Chequear por prácticamente todo. Ay, fucking no. Inteligencia más hechicería. Nunca llegué a tanto. Yo tampoco. No. Pero bueno, ahora... De hecho, debería tirar voluntad ahora mismo. ¿Voluntad? Sí, chequeando. Ok. Estos son 4. ¿4? Sí, porque tenía 2. Espérate que no basté antes. Un segundo. No, vea. Pero cada vez que pasa un agradecimiento, en una que tiene el 5, tira pensa. Ah, ya. Sí. Entonces, inteligencia me habías dicho y... no, perdón, yo digo inteligencia. Ahí te sangre. Sí. Pero tiene que decir que va a estar. No, es solo por un turno que puedo treparme. Porque saco 3. Bien. Así que no saqué ningún crítico. No, no necesito tirar. Exacto. Ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Llego arriba? ¿O no? ¿Sigo? Si no... ¿Qué quieres hacer? Quiero seguir trepando porque quiero llegar arriba. Sé que está la luz, sé que está el calor, sé que de ahí había salido la... ya no es más cosa, bonito, lo que sea. Se metió todo para adentro. Ah, ok. Bueno, quiero ir hacia arriba para ver si está la grieta ahí o lo que... está, se está rompiendo todo. Grieta está allá tuyo. Te preparan, igual. No te consume torsión, tomate eso. ¿A qué decir que va a hacer? No sé si va a tener sentido. No va a tener ningún sentido, yo. Pero está tomándote mucho tiempo. Que no es realista que Luca tenga. No, está bien. Voy a trepar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Puedes llegar hasta arriba. Dependiendo de lo que quieras hacer. ¿Puedes hacer algo más? Sí, sí, llegar arriba. Bien, llegar hasta arriba. Están Pau Pau y Mortimer ahí arriba, parados. Ok. Bien. ¿Cuánto ves? Sí. El monolito te rompe. Los tres que están arriba tiran de tres a más de ti. Dale. ¿Por qué no se cae? Una tirada feo de visión. Sí. Me pasa 5 dados. Era primero. Espero que necesites de hambre porque no hay ninguno. No, entonces están esos otros dos. Dos.
2 éxitos. Sí. O sea, los de... Tres. No, no. Yo también me estoy cayendo. Sí, yo también me estoy cayendo. No, vos tenés el... Está pegado, ¿vale? Pero dura un turno eso. Turno... Y sería todo. O sea, dura una escena. Sí, sería todo. Ok, bueno, está bien. Si no, sería muy inútil el poder. Claro. Bien. De adentro de la grieta empieza a salir algo. Ante el ruido que se empieza a generar, el agua se empieza a perturbar también. Lo que sale adentro no es una momia precolombina, ni un humo, ni un vapor. Parece ser un espíritu. Parece ser una forma etérea de una especie de cara sin boca ni ojos. ¿Sí? Como una serpiente empieza a elevarse a partir de la grieta hacia el cielo. Una extraña luz empieza a emanar, amarillenta, que junto con el rojo de la estrella empieza a volver naranja todo. Este halo, esta energía extraña, empieza a recorrer el resto del monolito alrededor, buscando algo. Todos, tirá de fuerza de voluntad. Tira Mortimer, tira Guille. Te tiran los puntos de fuerza de voluntad que nos quedan, ¿no? Sí. ¡Uy! ¡Uy! Crítica. 4. 4. Ok. Tengo una consulta. Tengo un collado de Ana. Protección contra vástagos. Esto claramente no es un bastón. Es súper strong, pero justo acá. I know. 3. Y acá más de uno. Porque el que peor saco de los míos fue uno. 2. Sí. Esta especie de serpiente de energía, esta cabeza monstruosa, sin ojos ni boca, empieza a elevarse primero, y es una especie de cinta y un bucle, y el paja en picado sobre Mortimer, que desde el suelo levanta las manos hacia el cielo diciendo: ¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro, inúndame de tu poder! ¡Inúndame de tu poder! Pero él ya no está bajando sobre el morro. Ay, no. Bien. Claro. Empieza a sentir cómo esta energía se empieza a meter dentro de su cara y empieza a ocupar cada centímetro de su cuerpo, de su piel. Okay. Ay, guía. La cara de Guille ya no era. Se empieza a mover de una forma muy antinatural. Al darse cuenta de esto, Mortimer, también su cara es de una preocupación terrible. ¡No! 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 ¡Debemos estar juntos!
se gira hacia él. Y se abalanza. Tiene una acción cada uno. Antes de que lleguen al final. ¿Qué tan lejos estoy de Mortimer? Más o menos. Más o menos. Depende de qué quieras hacer, puedes llegar o no. Yo veo que se estaba lanzando hacia Mortimer. ¿Me está dando la espalda? ¿Porque yo estoy trepado todavía pegado a la pared? No. ¿No? No. ¿Pero está de costado o algo por el estilo? No te está dando mucha bola. Perfecto. Quiero bajar. Y tengo tanta hambre como la última vez que me pasó esto. Así que quiero absorber al tipo y alimentarme al tipo para ver si lo puedo destruir. ¿Vas a tratar de interceptar esto que está entrando dentro de Guille y chupártelo vos? No. Ah. Guille está yendo corriendo hacia Mortimer. Supongo que para alimentarse lo que sea. Sí. Yo recuerdo que se tuvo que alimentar para después salir de la mano con Mortimer, el chamán. No sé si es un vástago, no sé qué es, pero si hay algo que tiene claro, Luca, que cuando se alimentan los vástagos son bastante débiles. Así que, hey, me voy a alimentar de vos. ¿Te vas a alimentar de Guille? Del espíritu este, de la misma manera que absorbí la otra vez. Bueno, por eso te pregunto, ¿vas a interceptar eso que están dando dentro de Guille o vas a tratar de interceptar vos? Sí, pero no sé si es lo mismo. O sea, una cosa es comérmelo y otra cosa es la posesión, por eso. O sea, sí, no, sé si nada. No tengo idea. Pero bueno, sí, voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo, sí. Bueno. Entonces es eso lo que vas a intentar. Sí. Absorber esto antes de que tome control total sobre Guille. Sí. Bueno. Vas a tener que tirar. Ok, ¿qué tengo que tirar? Los dos pueden actuar también. Sí, sí, sí. Y ya pueden ir diciéndolo. Mi idea es, digamos, cambiar el objetivo de la estaca neutralizadora, viendo que, o sea, por más que lo odio a Mortimer y que me encantaría clavarle una estaca en el medio de la cara, tengo una sola estaca y estoy en un cuarto con, tipo, el peor de todos los seres para todo y Mortimer. Increíblemente no voy a elegir Mortimer. Increíblemente. Y sí, ante todo, si hubieras tenido la compulsión acá, creo que hubieras ido hacia Mortimer, pero vos, sí. ya está. Sí, sí, sí. Con L. El peor de todos los seres, y Guille. Ah, y nada. Al final, Guille. Ah. Tiras. Ah, no, buscas hacer. Yo quiero, o sea, analizar un poco la escena, porque me mandé así muy enceguecida, pero tal vez haya más gente a nuestro alrededor. No se entiende más nada. Víctimas encadenadas en escombros. No se entiende nada. ¿Sabes? Ok. Puede dedicar este turno a buscarlo, pero bueno, es la última acción que va a tener antes de la solución. Decidir ya. No, voy a entonces intentar hacerle el golpe de gracia al Morty. ¿Qué sería el golpe de gracia? Voy a dispararlo de nuevo, a ver si lo puedo terminar de bajar. Sé que le está ahí. Sabes que no va a funcionar eso. A matarlo no lo va a matar, digamos. De manera, a vos tampoco te mataría. No. Por ahí para el cual. Sí, es divertido. Okay. Bye. Sí. ¿De dónde? Si tuviese Rafael cerca, le dispararía a Rafael. Shoot Toby twice. Sí. No tenía que pasar nada que el chabón. Estaba Rafael. Por favor, morí de una vez. Ya te has subido, Rafael. Sí. Bueno, vamos a resolver la última secuencia. Uh-huh. Voy a intentar destacar. Sí. Fuerza más cuerpo a cuerpo más la mitad de tu potencia. Henry va a tratar de evitar que Mortimer haga lo que sea que vas a hacer. Uh-huh. Así que tirá, fue de resolución más armas de fuego. Y Luca va a tirar 4. Bien. Bien. Sería inteligencia más nigromancia.
O sea, sería Oblivion. Ok. Le doy 4. Bien. Bonito, agarré todos los dados. Necesito esto, sí. No, voy a llenar de ser un chato porque yo... Dos. Gimme. Estás dos blancos. Un 2. Dos éxitos. ¿Y está con rojo? No. ¿Y esta es la acá? No, la concha de... Estos son dos. Dos éxitos. Bien. Mortimer arrinconado por su chiquillo más débil. Y su chiquillo más débil. La bala de Henry entra en la pierna de Mortimer. Y trayéndole el tiempo suficiente. Consecuencia terrible. Para quedar prácticamente a la merced de lo que Guille poseído. Pero en ese momento, Pau Pau entierra un pedazo de madera en el pecho de Guille. Y al mismo tiempo, Luke, empezás a sentir como esa energía empieza a buscarte. Como si buscara el camino de menor resistencia para ir hacia tu cara. Se ve que la parálisis que se le genera, que se apodera del cuerpo de Guille cuando la ataca de Pau Pau lo atraviesa, es suficiente como para que este agarre que tiene esta entidad empiece a soltarse. Ajá. ¿Cuál es el alma? Empieza a ir hacia vos. Empieza a ir hacia vos de forma inevitable, de forma final. Pero no parece estar conforme con el objetivo que tiene. Y empieza a entrar dentro de Luca. Empieza a ocupar cada centímetro de tu carne no muerta, como lo hizo momentos antes con Guille. La estrella roja desaparece. Todo se vuelve oscuro. Hagan un agradecimiento cada uno. ¡Lo quiero! Uf, bien. ¿Pasó? Sí. Fallé. Pasaste. Pasaste. ¿Cómo no? Es todo muy confuso. Lish se abalanza sobre Mortimer al mismo tiempo que es paralizado. Al mismo tiempo que su alma nueva empieza a abandonar su cuerpo, empieza a entrar dentro de Luca. La entidad ya no quiere salir. El ritual podría haber sido mucho peor. No sabemos qué va a pasar con el autoproclamado príncipe de la ciudad. Tampoco sabemos qué va a pasar con la guerra con los anarquistas y con la quinta experiencia. Pero lo más importante entre las cosas que no sabemos es que acompaña a Luca a partir de ahora. Y este es un buen momento para que terminemos la temporada de la crónica de Jardín de los Presentes. Quiero agradecerles, la verdad, porque me encanta dirigirles. Hoy se hizo súper tarde, gracias a todo lo que se quedaron. Se me apagó, se terminó la batería del teléfono, imagínense. Así que nada, gracias totales. Gracias a ustedes por participar de esta partida, por los personajes que hacen, que son increíbles. A León por estar ahí sosteniendo todo. A toda la taberna, que es la verdad increíble, es un lugar hermoso, me hace muy feliz estar aquí y terminar el año de esta manera. Creo que. ¿Cuántas sesiones terminas haciendo? Sí.
Toco la barba. Bien. Para eso. Pero sí, esa es la idea de vampiro. Me alegra. Bueno, vamos a ir cerrando porque es tardísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Gracias por venir a vernos, a escucharnos. Y gracias por la paciencia de los breaks que hicimos, de los problemas técnicos y por seguirnos todo el tiempo, todo el año y todos los años. Y la verdad que no me alcanza la palabra para agradecerles a ustedes y a ustedes y a todos. Y la verdad que. Gracias a vos, Lordi. No quepo dentro de mí de la felicidad. Vamos a hacer una palabrita de cierre. Estén atentos que este fin de va a estar el diferido de Noches y Dragones, que bueno, va a ser el último video del año, el último video semanal, perdón. Y queremos adelantarles que el próximo miércoles tendremos un DM Responde muy especial, donde quizá León cambie la túnica por un traje de Papá Noel y se ponga a sortear cositas en vivo. Va a estar buenísimo todo lo que queremos ver. Así que bueno, gente, muchas gracias de vuelta. Esto fue el Jardín de los Presentes. Bueno, nuestra crónica de Vampiro Enmascarada, quinta edición. Y hasta la próxima, gente. Buenas. Adiós. Oh.